Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Muy buenas noches, muchas gracias a todos por estar ahí un día más. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches, Arjilla, buenas noches, Rotem, buenas noches, Alex, Nox Game, Nico, ¿qué tal? ¡Ey, Neo! Buenas noches, Neo, ¿cómo estamos? También está con nosotros Edson Peralta, el Bardo FM, muchas gracias por la raid, por cierto, te lo iba a decir ahora. Great Tony, buenas noches. MacPollo Bravo, hola y bienvenido, que te he visto antes, que has hecho el follow. Rotten, bueno, si alguno repito, ya sabéis, se me va la olla. ¡Ey! ¡Gor! Nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Sinlacros también, buenas noches. Abraham, Machel22. ¡Ey, Román! ¿Qué tal? Román, tienes que hacerte cuenta de Streamlabs o decirme tu nombre de Streamlabs luego por un mensaje privado en Twitch, aunque ya te escribiré yo luego. ¡Ey! Nelilo23. No, Nelillo23, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Buenas noches, Abraham. Buenas noches, Hugo DC. ¡Ey, Arrast! ¿Qué tal? Víctor, ¿cómo estamos? Buenas noches, Noxgame, creo que no te había saludado, ¿verdad? Y 21 Markel, buenas noches. Muchas gracias por el follow. Víctor, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos los que estáis entrando ahora al directo. Nailaiki, por cierto, que no te he dicho nada. Dame lo que me debes o te denuncio, dice Noxgame. Voy a esperar a que se caduquen todos y cada uno de los productos Noxgame antes de que te los dé. Lío Astra, buenas noches Alex, buenas noches, y repito alguno, ya digo, pido disculpas, si me falta alguno también pido disculpas, porque brindo los nombres así un poco, Ángel Happy, buenas noches, por ejemplo, ahí está, J. Paike, bienvenido, buenas noches, Christian Bill, me ha gustado mucho lo del nombre del Mac Pollo Bravo, por cierto, que ya lo he dicho antes, pero bueno, me ha gustado, que nos saludaba desde México, por cierto, hey Edosi, buenas noches, Francisco, buenas noches, ¿qué tal? Y bueno, se ríe Mac Pollo Bravo. Bueno, no sé si he subido hace un ratito un vídeo a YouTube. Un vídeo a YouTube hablando sobre el pasado fin de semana, que es una cosa que todavía no había tocado en el canal. Y el pasado fin de semana se disputó jornada de la Magic Pro League y de la Rivals League, que son las ligas profesionales de Magic, digamos la primera y la segunda división de Magic. Y es la primera jornada que se disputa. Ay, madre mía, me asusta bastante esta vez, Arras. Me has pegado un buen susto, ¿eh? Pero bueno, creo que sobreviviré a esto, ¿no? Dice Gorg, gracias a ese vídeo llegué a tu stream, me alegro un montón de que haya sido así. Y bueno, y entonces lo que comento en el vídeo son los mejores mazos, y lo que vamos a hacer ahora en directo es probar esos mejores mazos del fin de semana, ¿vale? El que más triunfó en el fin de semana fue el mazo de Rey Sato, ¿vale? El mazo de Rey Sato, una Gruul de aventuras. Bueno, no el mazo en sí no triunfó, porque los otros jugadores que jugaban Gruul Agro no hicieron nada, o no hicieron tan buen resultado al menos como Rey Sato. Rey Sato fue el que obtuvo el mejor resultado de todo el fin de semana, creo que hizo 11-1 en sus estadísticas, que son muy buenas. Hey, Donovandex, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Luego los mazos estos, aparte de que están en la página oficial de Wizards, en magic.gg, ahí los podéis ver todos. Cuando los vaya jugando, podéis poner exclamación deck en el chat y podréis ver el listado completo del mazo. Sinia777, hola, buenas noches. Dice, prueba la Selesnya Blink. La Selesnya Blink, ya lo dije, lo llevo diciendo varios días, la de Matthew Nash, la de Matt Nash. Solamente hubo dos en todo el fin de semana, dos Selesnya Blink, pero tienen el mayor win rate de todo el fin de semana. Un 70% de win rate la Selesnya Blink, el mejor win rate de todo el fin de semana. Por encima de las Gruul Agro, que tuvieron un 65, y de las de Bribones, que tuvieron también un 65 aproximadamente. Ya digo, porcentaje arriba, hacia abajo. Hey, Cafre David, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Mi favorito es la Selesnya Blink, ¿vale? Verde blanca de Jorion. Es el más divertido, me parece bestial, me parece una locura este mazo, me parece una aberración la salvaje, brutal, bestial ventaja de cartas que genera, una locura. Esta es la versión que juega Matthew Nash, no me gusta, os voy a avisar, ¿vale? No me gusta, no me gusta que esté Ugin en el mazo, porque para empezar Ugin se lleva por delante tus propios rastros de migajas, tus féretros de cristal. A mí no me gusta Ugin en este mazo, él lleva una copia nada más. Ni siquiera me gusta Vivien en este mazo. Yo prefiero llevar mis 3 o 4 Elspeth Vence a la Muerte. No me convence tampoco el cultivar. Él lo lleva un poco así como más de rampeo, ¿no? Un poco más de rampeo. Y luego, pues nada, solo lleva un Príncipe Encantador, lleva un Cieno Carroñero. Es bastante distinta a la versión que yo estoy jugando estos días. La que yo estoy jugando estos días, de hecho, aquí está, Selesnya Jorion, aquí está. Esta es la que me ha llevado a Mítico. Por cierto, yo llegué a Mítico con este mazo hace unos días y llegué con esta versión tal cual veis aquí. Y hey, Deus Dani, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Siempre saludo con carta de streams en pantalla. Por cierto, Kezkak, también te estoy viendo ahí, buenos días.
Y vamos a jugar Best of 3, ¿vale? Vamos a jugar un poquito más serio. Outcash, buenas noches, bienvenido. Y Christian Zendikar también, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Sabéis una cosa? Ayer estuvimos jugando mucho la Mono Blue Tempo de histórico y con la cuenta Free to Play. Y llegó un momento que dije, es que no ganamos. Esta mañana he estado jugándola un poquito más e igual, súper atascado. Gano uno, pierdo una. Gano una, pierdo una. Ese todo el rato. Hey, buenas noches, Rodrigo. ¿Qué tal? Bienvenido. Y Eviltrae FM, buenas noches. El caso es que me he desesperado bastante. Piensa que es para Best of 3 el Ugin. Vale, pero lo lleva de base, ¿sabes? Es para Best of 3, pero lo lleva de base. Quiero decir, es una carta que no... Bueno, a ver, no voy a llevarle yo la contraria a Matthew Nash. Por eso vamos a jugar su baraja. Y por eso vamos a jugar cada una de las barajas de estos jugadores profesionales que son los mejores jugadores del mundo. Vamos a probarlas. Yo no lo llevo y yo he dado esos argumentos para no llevarlo. Pero a lo mejor sigue siendo un Ugin y sigue siendo una win condition bestial, ¿no? Mira, Machel dice que ha llegado hasta Diamante con la Monoblue. ¿Sabéis lo que pasa? Yo el mes pasado llegué a Mítico con la Monoblue Tempo de Histórico súper fácil, os lo prometo, súper fácil. Ganaba todo, pero el metajuego ha cambiado. En Histórico, el mes pasado, se estaban jugando muchos mazos de control, muchos mazos de combo y el mazo respondía muy bien. Pero este mes, pues está todo mucho más agro y va peor. ¡Ey, Diego Ortega! Nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido, Diego. Claro, entonces el meta ha cambiado y lo que parecía una buena idea, la Mono Blue Tempo, el mazo ese free to play, yo lo sigo recomendando, al fin y al cabo es un mazo gratis, no te cuesta nada montarlo, con una cuenta nueva si estás empezando a jugar a Magic, en unos poquitos días lo tienes entero, bueno, poquitos días, prácticamente a los 2 o 3 días lo tienes entero, y es un mazo que sigue dando buenos resultados y que depende de cada metajuego, ¿no? Si el metajuego está más controlero, más combo, vas a ganar más partidas que si está muy agro, ¿no? Eneo dice, un Ugin no molesta, hashtag... Todos somos Ugin. Me parece correcto. Ya digo, sí, es cierto. Hey, Omega Extremus, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Y Sebas Clay también, bienvenido, ¿qué tal? Así que nada, mi plan es ese, jugar un poquito Best of 3. Madre mía, esa pedazo de raid de Volk que estaba también streameando, que acaba su directo justo cuando comenzamos aquí nuestro directo. Muchísimas gracias, Volk. Esta mañana estaba trasteando, preparando cosas del setup. Mañana va a haber una entrevista. Ya está anunciado en Twitter, mañana vamos a jugar a Magic y tal, y voy a hacer una entrevista a alguien que no es del mundillo de Magic, pero ha sido jugador de Magic, y aunque ya no está metido en el mundillo de Magic, digamos, aunque bueno, lo sigue de lejos y juega un poquillo y tal, pero que nos va a traer una cosa muy interesante, un proyecto muy chulo y otra cosa que yo, ya veréis, mañana va a molar. He estado un poco preparando el setup para mañana, tema de micros, tema de iluminación, he puesto una segunda webcam, Y bueno, esas cositas. Entonces, esta mañana estaba trasteando con el Discord para ver lo de la videollamada mañana y he llamado a Volk sin querer, claro. Estaba Volk jugando ahí al Waifu Impact y le he cortado la sesión. Me ha dicho Volk, es que Nox Game me dice, me manda deberes, me obliga a jugar al Waifu Impact. No, quité la voz de la señora que dice Mike Off porque me troleabais mucho con ello. Y tuve que quitarlo, ¿no? Además que no me gustaba que... Es que, a ver, por ejemplo, si yo estoy... Me giro, tal, se me engancha... El micro este se engancha mucho cuando te quitas ropa, te pones ropa o con la tela verde esta que tengo aquí detrás que no veis. Se me engancha mucho. Y hacía todo el rato, my cat. O si me alejo mucho del Bluetooth que va enchufado al PC, si por ejemplo me voy a la otra punta de la casa, se va la conexión de los auriculares y dice Mike on, Mike off, ¿por qué hablas? Hey, a ver, Inima Mea Viata Mea, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Inima Mea Viata Mea, no sé qué significa, pero es un poco trabalenguas. Hey, Saruto Biocaje, buenas noches, ¿qué tal? Dice, saludos siempre desde Guatemala, pues un saludo enorme para ti y para todo Guatemala. ¿Cómo costó ese nombre? Costó un poquito, sí. Domingo duerme con los cascos y se ducha con los cascos, es la danza de la lluvia. Los cascos estos no me los quito casi en todo el día. Casi en todo el día los llevo puestos. Son una maravilla. He hecho varias compras muy buenas desde que empecé a crear contenido de Magic en YouTube o en Twitch. Hace 2 años empecé, ¿vale? Hace 2 años empecé en YouTube. Hace 1 año empecé en Twitch. Prácticamente ya 1 año. No llevamos a 1 año, no llevamos ni 11 meses, 10 meses y medio. Bueno, el caso es que hice varias cosas, ¿vale? Una de las cosas que compré fue una segunda pantalla. Una de las mejores compras que he hecho, me ha mejorado la vida muchísimo, mi calidad de vida como usuario de PC o de ordenador
ha mejorado un montón. Y la otra gran cosa, los altavoces, digo los altavoces, los auriculares Bluetooth, una maravilla, vas por toda la casa, te olvidas de cables, suenan de lujo. Además, estos auriculares suenan muy bien. Dice Neo que hago cosas. Es que a lo mejor mi sangre catalana ahí me hace hacer cosas. Si no tuviese sangre catalana no haría cosas. Estaría todo el día sin hacer nada. Dice Donovan Dex, fiesta de Magic Arena cuando llegue el aniversario de tu Twitch. Sí, lo estábamos hablando. De hecho, Jesús no ha dado señales de día todavía esta noche por aquí, ¿no? Pero Jesús estaba motivando que hiciésemos algo, ¿vale? Hey, Irving, buenas noches, ¿qué tal? Me alegro de verte por aquí, bienvenido. Tengo ganas de hacer algo para ese día, pero no sé qué voy a hacer todavía, porque estábamos hablando de ver organizar algún tipo de torneo, eventos, sorteos, no lo sé. Por eso tengo que. Protocolo Domingo dice Estela Cero, buenas noches. Y Volk, buenas noches también. Muchas gracias por la raid, Volk. Y bueno, pues nada, vamos a empezar con el mazo de Rei Sato, ¿vale? Vamos a comenzar con el mazo de Rei Sato. Vamos a jugar Best of 3, al mejor de 3 partidas, en Mítico, porque tenemos la cuenta en Mítico. Y vamos a jugar, como digo, este mazo de Rei Sato, que fue el que obtuvo el mejor win rate del. Bueno, el mejor win rate, el mejor récord del fin de semana con un 11-1, el jugador japonés. Es un mazo muy sencillo, muy simple. Sota, caballo, rey. Juegas bichos y atacas. Se puede resumir en eso. Tiene un pequeño toque de ventaja de cartas por el posadero, pero yo digo que es un pequeño toque. Yo sigo diciendo lo de siempre. Es un mazo, si lleva rojo, es un mazo de filo ascuas. Muchas de tus victorias van a venir gracias a la filo ascua. Lo que pasa es que, hey, Bolt dice, Jesús está secuestrado por su familia. Ay, Dios mío. Bueno, pues nada, no pasa nada. Hoy estaremos sin Jesús entonces, pero hace bien que tienes que estar con la familia. Eso está bien. Venga, estándar clasificatorio. No, estándar. Juego estándar tradicional clasificatorio. Buah, qué fácil es encontrar los formatos dentro de Magic Arena. La verdad es que está uno de encima del otro y tal, pero es cierto que quizás. ¿Sabéis cuánto tiempo llevan diciendo que van a arreglar la hoja esta de que se despliega para jugar? Llevan como un año diciendo. Debe de ser high technology, muy complejo cambiar la hoja esta en la cual aparecen los formatos. Tendrán otras prioridades como hacer más y más estilos de cartas y bundles por los que cobran 50 euros y cosas de esas. Esta debe ser la prioridad. Hey, Zambi, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Ciarnor, buenas noches, bienvenido. Dice Ciarnor que ha visto una versión con Gargaroth y va como la seda. Lógico, es que Gargaroth es un pino que a los mazos agro los dejas muy suaves, muy tranquilitos. Pones un Gargaroth en mesa y la mayoría de mazos agro dicen, bueno, mejor la siguiente partida, ¿no? Hey, Fer, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Sabéis que la versión para móvil la retrasaron, ¿verdad? A 2021. Ya han dicho que ya este año ya no sale, básicamente. Con cobras y con gárgaros. Me parece una buena opción, Ciarnor. Yo también estoy de acuerdo con probar esa versión algún día de estos, sí. Y Volk, a ver, dice, si no hago los deberes, Nox se come los donetes. A mí también me puso deberes, con Nox es muy, muy riguroso, es un instructor muy duro. De hecho, podría haber sido el protagonista de la chaqueta metálica. El caso es que... También me puso deberes con el Hades. Con Hades me dijo, juega Hades, tal, no sé qué. Venga, vamos a jugar. Por cierto, tengo varios juegos descargados que tengo que probar algunos de estos días. Ey, Capu0210, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Tengo, a ver si lo veis ahí. No se ve. El Among Us, el Celeste, el Slide Spire, que lo compré, ¿vale? Compré el Slide Spire, el Celeste lo compré también. Hades... Ya lo compré, ya lo estuvimos jugando aquí en el canal en el directo especial de 12 horas, por ejemplo, estuvimos un par de horas o tres jugándolo. Y bueno, la mano a priori no parece que esté mal del todo, nos la vamos a quedar y vamos a salir con token 1-1. Jugamos con un Talese, que además, por cierto, está top 1500, nosotros estamos 93%, estamos muy lejos del 1200. A ver qué tal va este mazo, a ver si va a funcionar. De la chaqueta metálica. Yo me refería al instructor, el instructor de la chaqueta metálica, vamos, no... Aquí hay que pagar 3 viditas para poder meter en mesa el elemental quema maleza y atacar. No hemos salido, hemos empezado nosotros, hemos salido a fuertes. Y mira, es un mirror.
Así que esperad que más o menos el rival haga jugadas similares a las nuestras. Vamos a ver si tiene fuerza primordial. A lo mejor ya la gasta este turno. ¡Hey, Wise Runner, nuevo seguidor! Muchas gracias, bienvenido. ¡Uf! ¡Uf! Sí. Sí. Vamos a meter el pasaje de leyenda. Vaya, nos la lió. Nos la lió un poquito el rival, ¿eh? Bueno, pues pegaremos otra vez. Bastante fuerte, por cierto. No bloquea, de acuerdo. Vamos a pegar al menos de 5. Vamos a coger una montañita para al menos decir que tenemos dos manas rojos y también dos verdes. Hacen falta dos rojos para las filoascuas, me imagino, ¿no? Ah, dice Wise Runner que el diseñador de Slay the Spire es jugador de Netrunner. Un clásico de los clásicos. Clásico entre los clásicos de los juegos de los 90, ¿no? Es ese juego, ¿no? El juego de cartas de los 90, ¿no? Aquí le podemos pegar un golpe bastante fuerte. No sé si esta jugada merece realmente la pena. O si merece más la pena intentarlo el siguiente turno. ¿Sabéis? Este turno... jugar simplemente el Cieno Carroñero, exiliar. Sabéis a qué me refiero, ¿no? O incluso meter la Bestia Enamoradiza y matar el Gigante Aplastahuesos. O creo que merece más la pena hacerlo así. Sí, vamos a hacer esto, Lo hacemos de cero. Es muy bueno que la Fuerza Primordial se pueda jugar de cero. Y pegamos de 4 más. Y nos hemos eliminado el bloqueador de en medio. Y el turno que viene, pues ya veremos qué es lo que hacemos, ¿no? Estaba en un principio pensando hacer más 3 a esto y hacer. Pero te quedas a medias. O sea, sí, has eliminado el bloqueador, pero. Pero ya está, ¿no? Y te quedas con 2-1-1 en mesa. No era una buena opción, ¿no? Esto también nos puede valer ahora mismo para matar los dos bloqueadores. De hecho, yo creo que lo vamos a hacer ahora. Y Emufa canjea la carta de Domingo en el Among de Volk. Y Magiplotch, TK. Sí, pero esto es un 1-1. Ah, ya no es un 1-1. Le vamos a matar los dos, yo creo. Y pegamos solo de 3. Nada, podemos atacar así simplemente. Jugamos el... No, ojo. No me gires las tierras. Ya me iba a girar los dos bosques para jugar el cieno, ¿eh? Vamos a exiliar esto. Lo voy a hacer para que suba a 4-4, ¿vale? Luego ya en mi turno, para que sea un 4-4 y no pueda matarlo con fuego, dragón abrasador o cosas del estilo. Y como esto es un 1-1, es lo bueno del elemental que me amarece. En principio es un 1-1. O sea, que te permite atacar con la bestia enamoradiza. Vale. Roba carta. Le quedan 5 de vida. Podemos matar, por ejemplo, el elemental que me amarece y el posadero de extremo duro con esta carta. Harían falta 4 de maná y nos llegaría para hinchar el Cieno Carroñero. ¿Y seríamos letales? No somos letales todavía, ¿eh? Lo voy a hacer igualmente. Vamos a matar... a estos dos señores, haciéndoles un daño a cada uno de ellos. Pegamos con todo. Y como os digo, no somos letales, nos quedamos a 1. Supongo que nos va a bloquear al Cieno Carroñero con la bestia enamoradiza, correcto. Y bueno, pues le dejamos a 4, pero nos quedamos con un 5-5, el 1-1 que arrolla y un gigante aplastahuesos en la mano, a ver si es suficiente. Nico dice que matabas a los 3-1-1, me daba para matar a los 3-1-1, no me daba. Si me llegaba para los 3-1-1, 2 y 3, 5. No, pero esto solamente hace daño a 2 criaturas, me estáis troleando. Esto solamente hace daño a 2 objetivos, ¿vale? No puedes matar los 3.
Nos ha matado el 1-1. Con el estruendo aplastador. Pues nada. Le hacemos dos daños más. Jugamos el gigante aplastahuesos. Pasamos turno. Sí, sí, no me troleéis, no me digáis esas cosas. Digo yo, a ver si he metido la pata y luego, claro, no. O sea, no es un earthquake esto, no es un terremoto. Esto hace daño a dos objetivos, ¿no? Otra vez tiene moraiza. Pues tenemos que topdecarnos o un gigante aplastahuesos o una filobascua o algo, ¿no? Estaría bonito. ¿O esto nos valdrá? Tres y tres, seis. Podemos hacer cuatro daños repartidos. Podemos hacer tres y uno, por ejemplo. Tres y uno. Por ejemplo, con esto. Y matar el mamut y matar el 1-1. Mira, lo vamos a hacer. Tres para acá y uno para acá. Vale, estaba confirmando que no tuviese ninguna tierra ahí, que no hubiese visto. Pues nada, pasamos turno y listo, le quitamos dos amenazas. Bueno, dos amenazas, dos bloqueadores, básicamente, porque estamos a la espera de top de quedarnos un gigante o una filobascua y ganar, ¿no? Mira, pues juega otro mamut de Kazandu. Además, al quitarle el 1-1, con la bestia enamoradiza, de momento no puede atacar. Buenas noches, Chainer, ¿qué tal? Bienvenido. Y JB del Pozo, nuevo seguidor, muchas gracias. Bienvenido también. Uf, una bestia buscada. Otro bloqueador más. Y ataca, ¿eh? Pues nosotros bloqueamos. O sea, es tontería dejar la bestia buscada viva, porque al fin y al cabo es un problema para siempre. Uy, este robo. Este robo puede ser bueno a medio plazo. Si robamos un bicho el siguiente turno, el Cromlech puede darnos la partida. Me voy a dejar la montaña en mano para que crea que tenemos algo. Y pasamos un turnito más. Buenas, digo, Habbau, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos los que estáis entrando. Muchísimas gracias por estar allí. Un día más. Ya veis el título del vídeo. También lo he anunciado en YouTube, lo que vamos a hacer esta noche, que va a ser jugar los mazos triunfadores del pasado fin de semana de la Magic Pro League y de la Rivals League. Ganamos un par de viditas que son gratis. ¡Ah! Pues hemos topdeckeado una tierra más, pasamos turno. Pero no vamos a robar más tierras. Lo siguiente tiene que ser una criatura o perdemos, o sea. Mientras no juegue un 1-1, ojo que con Filoasco a pega de 12. No bloqueamos. Venga, a ver, con que robemos un bicho, seguramente con el Cronmatch ya enlacemos más bichos. Voy a quitarme. No, no voy a petar la fetch, por si robásemos uno de los 1-1 prisas. Vale, el 1-1 no cuenta, por cierto, para el Cromlech. Venga, asimismo, robamos una cartita, ponemos un 6-6 en mesa. Hemos robado muchísimas tierras, una cosa absurda de tierras. Así que de momento este turno tampoco atacamos. Pero un 6-6 mola. Esta es la cuenta principal, Heredor. Buenas noches, por cierto. Es la cuenta principal en la cual sí que llegué a Mítico ya hace unos días, con básicamente jugando la Selesnya Blink, la Selesnya de Jorion. Ah, genial. Pues nos mató los dos bichillos que teníamos. Y si ataca, yo creo que casi. No, no, no nos compensa bloquear porque si robamos una filosco hemos ganado. Me apetece la Fetchland. Es que no quiero seguir robando tierras. Y no queremos montañas, queremos bosques. Por si sale un cieno carroñero, poder exiliar. Vale, creo que hemos ganado, ¿no? Ahora sí. Pues son 2 y 2, 4 y 2, 6 y 5, 11. Lo hacemos de 10, pegamos un poquito. ¡Uy, qué susto! Por un momento pensé, espérate, ¿cuántas vidas me quedaban?
Aún puedes robar más de 15 tierras, es verdad. Tampoco teníamos tantísimas, ¿no? Solo unas 400 millones de tierras aproximadamente, más o menos. Vale. ¿Qué cartas son buenas contra el Mirror? Supongo que la Guerra Croniense tiene que ser buena en este emparejamiento. Sí. Yo creo que sí. Vamos a meter un par de guerras acronienses y un par de fuego dragón abrasador. Yo creo que esa va a ser nuestra selección, ¿vale? Tenemos que quitar cuatro cartas de lo que hemos introducido. Y las cartas que vamos a quitar. Voy a quitar un Cromlech. Se va a ir fuera un Cromlech. Se va a ir fuera un Mamut de Kazandu. Un elemental. Quema maleza. Y no sé si al haber quitado un Cromlech, una bestia enamoradiza también. Venga, va. Vamos a hacer eso. Lo único que he metido es un par de fuego dragón abrasador para los primeros turnos matar las criaturas pequeñas o lo que pueda ser. Y luego la guerra croniense creo que puede marcar la diferencia de esta partida. Le obliga a atacar a sus criaturas en el segundo episodio de la saga. Sea, tú le robas, por ejemplo, la idea sería robarle una bestia enamoradiza con la guerra croniense y luego obligar a atacar a sus criaturas más pequeñas y ser bloqueadas. Y luego encima las que estén giradas se hacen daño igual a su fuerza a sí mismas, ¿no? Qué pena que la bestia buscada no se pueda hacer daño a sí misma. Ah, el caballero para cargarnos su Cromlech. Es que yo creo que estas partidas generalmente no se ganan por Cromlech. Hey, Sanjirbat, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Apocedacor, buenas noches, bienvenido. O sea, ha sido una partida rara porque se ha alargado mucho y hemos llegado a juntar demasiadas criaturas en mesa. Me voy a guardar el posadero para más adelante. Me guardo el posadero para más adelante, ¿vale? Porque me da la sensación que si lo juego ahora de primer turno es lo que va a morir, ¿no? Y ahora lo mismo, podríamos matar su elemental quema maleza. Pero de momento no, de momento no. Vamos a seguir atacando nosotros también por nuestra cuenta de momento este turno. Ahora ya veremos si el siguiente turno lo hacemos. Oh, uy. Oh, madre mía, pega de 10. Esto es una salvajada, ¿eh? Lo del pasaje de leyenda con doble elemental quema maleza es una locura. Es una locura total. No me voy a arriesgar a perder más vidas, ¿vale? Voy a seguir atacando, eso sí. Y le vamos a matar un elemental quema maleza con el gigante aplastahuesos. Toquemos madera para que no haga otra vez pasaje de leyenda. Si hace pasaje de leyenda bestia buscada o algo así y nos vamos al váter. Vale, posadero de extremo duro. Y fuego dragón a nuestro elemental. Vale, no hay tierra. Se ha quedado atascado en tres tierras. Ojo. Y hemos robado un cieno. Este cieno puede significar la victoria. De hecho, yo creo que este cieno va a significar la victoria. Le vamos a matar el posadero, para que no robe. Pero no, no quiero jugar ahora eso. Vale, voy a hacer lo siguiente. Voy a buscar un bosque. Vamos a buscar un bosque. Vamos a jugar el posadero de extremo duro. Vamos a jugar. No sé si la bestia o el gigante. Supongo que la bestia enamoradiza, que es más grande. Robamos carta igualmente. Quizás tendría que haber atacado con este 1-1. Esto arrolla, tal. No voy a atacar. Que nos quedan solamente 8 de vida. Si ahora hace montaña Filoasquad, no es mucho, pero. Por lo que pueda pasar, que a lo mejor nos mata el posadero y ataca con los dos, no sé, no sé. De momento es un 3-3 solamente el elemental quema maleza. No está mal, nos mató el posadero, como os decía, y me guarda el 1-1 para hacer este bloqueo que lo tenía. Estaba todo planeado. Lo tenía todo planeado, tranquilos. Estaba todo planeado. Venga, un bosquecito habría sido.
Supongo que matar ese posadero es un buen plan. Y aquí... no quiero pagar 3 vidas, nos quedan solamente 8. La cuestión es, ¿juego el cieno? Yo creo que si juego el cieno me lo va a matar. Lo voy a jugar igualmente, ¿vale? Espero que no nos lo mate este cieno carroñero. Pero creo que es posible que lo mate, pero es que como solo tenemos 2 bosques, si me espero al siguiente turno a jugarlo, tampoco gano tanto. Esto va a subir a 4-4. La buena noticia es que se lo vamos a robar con la guerra croniense. Esa es la única buena noticia, ¿no? Yo creo. Efectivamente, sube a 4-4. Y es, cada criatura girada se hace una cantidad de a su fuerza. Vale. Pues... sí. Nos quedamos ese cieno carroñero. Vamos a exiliar, por cierto, también de su cementerio ese posadero de Extremoduro para que esto sea un 3-3. No sé si guardarme esto. No, la voy a jugar girada, porque tenemos ya una chispa en mano. Y tenemos así doble hechizo incluso el siguiente turno con los dos gigantes aplastados. ¡Victoria! ¡Empezamos a tope! Electrivite, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Wilson Becerra. Buenas, bienvenido. Buenas, Chaka Charles. Bienvenido, buenas noches. Preguntaba por aquí Electrivite que cuál creo que es el mejor mazo. Para mi gusto, el mejor mazo, el que más me gusta y me parece más poderoso en tal, es la Selesnya Blink. Buenas noches, Boquepa, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches, Acocedacor. Buenas noches. Ah, es verdad. Correcto, Emufa, buenas noches. Lumoretti, buenas noches. Hola, ¿vas a jugar la Selesnya hoy? Sí, desde luego la vamos a jugar. La tengo aquí preparada. Vamos a jugar la Selesnya de Matthew Nash, ¿vale? De Matt Nash, que ya lo he dicho antes, no sé si lo sabéis, pero la Selesnya Blink fue el mejor mazo del fin de semana. El que mejor win rate obtuvo de todo el fin de semana. Así que algo significa eso, ¿no? Vamos a jugar una partida más con la Grula Aventuras de Rey Sato, que nos hemos echado un mirror para comenzar la noche de lo más interesante, de lo más estándar, tradicional, clasificatorio, vale, no sé por qué a veces se quita eso solo. Y nada, dice Diego Habbau, dice, pensé que llegaría a Mítico por primera vez, pero ya no creo llegar en esta. Bueno, aún tienes tiempo, pues por tiempo tienes. Y Sebastián dice que buenísimo el estado del meta actual, ¿no? Que no hay nada roto. La verdad es que está bastante agradable, divertido, variado, etcétera, etcétera, etcétera. Nos la vamos a quedar esta mano. Tenemos curvita. Va a haber que pagar 3 vidas aquí. No tengo habilidades, dice Diego Hopau. Pues juega mono red. Hey, Twasted3D, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido también. A ver, y JB del Pozo dice, duda, los Boros Ciclo con Lurrus, compañero, así como reenganche al juego, estaría bien, ¿no? Es un buen mazo, es barato. Y es bueno, lo que pasa es que la gente está un poco olvidada de él, pero el mazo es bueno. Si es una mono black. No, bueno, sí, puede ser una mono black de encantamientos, ¿no? O una rack. What? Es una Bribones. Es una Bribones, vale, vale. Hombre, nos ha fastidiado que nos bloquee, que nos mate el posadero, pero no os volváis locos con el posadero. El mazo no lleva tantas aventuras, ¿vale? No es el fin del mundo que te maten un posadero. Le hace mucho más daño el cino carroñero que cualquier otra carta, ¿eh? Creo que nos lo va a matar. No, con un mana negro no lo mata. Le pegamos de 5 este turno. Metemos mana verde, obviamente. Porque va a hacer falta para el cieno. Y mi plan es jugar el cieno. Tiene que matarlo, ¿eh? El cieno, si lo deja vivo, pierde la partida. Vamos a jugarlo. Es posible que lo mate, pero si lo mata, da igual. Hacemos pasaje de leyenda. Pegamos otra vez de 5 con el cieno. Digo, con el elemental quema maleza. Y además, jugaremos la bestia enamoradiza. Creo que hemos ganado, ¿no? Es que tiene un solo mana enderezado. Esto va a entrar girado.
Vamos a matar el cangrejo, yo creo. Es más, es posible que conceda aquí ya el rival, ¿eh? Creo que va a conceder. Aquí pegamos de 9 en este turno. Y aunque pueda matar, no va a poder matar los dos bichos el siguiente turno. El caso es que tampoco tenemos tanto fuelle, ¿no? Bueno, el siguiente turno tenemos una tierra más en mano y ponemos un 1-1 y un 5-5. Aunque tenga un counter. El caso es que no puede jugar todo, ¿vale? No puede matar los bichos en mesa y contrarrestar a la vez las cartas que jugaré después. Exiliamos carta de cementerio, del suyo no, del nuestro, un posadero, por ejemplo. Y pegamos de 9, como os comentaba. El cieno es una de las mejores cartas contra bribones. Lo que pasa es que, a ver, el problema del cieno es que te lo van a matar casi siempre, ¿no? Los bribones llevan mucho removal, llevan counters, no se van a quedar mirando. La verdad es que la salida ha sido bastante salvaje. La partida anterior también tuvimos muy buena suerte, ¿eh? También ganamos con salidas muy explosivas, muy poderosas, ¿no? Dice Nox Game, mañana banean Jorion en cuanto todo el mundo se copie el mazo. La verdad es que Jorion fue bastante. Eso está bien, ¿eh? Jorion fue bastante dominante en el fin de semana en cuanto a la cantidad de copias, pero solamente funcionó bien la Selesnya, ¿eh? Tiene que bloquear porque si no pierde. Tenía 12 cartas, no podíamos hacer nada. Él roba la carta. Vale, la cuestión es. Y creo que esta carta me la voy a dejar en mano porque es el único removal que tenemos ahora mismo. Y si juega algún bloqueador o algo, al menos tener la opción de poder matarlo. Por ejemplo, si juega el halcón este, el Nighthawk este. El que tiene toque mortal, vínculo vital, vuela. Doble cangrejo, ¿qué me estás contando? Madre mía, ¿pero esto qué es? ¡Qué fiesta!, ¿no? Y sacrifica directamente. Ni siquiera se espera a bloquear, que habría sido quizás más inteligente, ¿no? Te esperas al turno del rival, bloqueas y sacrificas, pero no. ¿Qué hacemos? ¿Le matamos uno de ellos? No me voy a girar. Vamos a atacar con todo. Anda, ese no me lo esperaba. Tenemos 12 cartas. O sea, nos va a matar uno de los dos cienos. No lo podemos evitar. Pero tiene que bloquear también al otro. Y metemos un 5-5 en mesa. ¿Vale? O sea, lo tenemos todo cuadrado, vamos, es lo que quiero decir. Debería exiliarme cartas de mi cementerio, ahora que me di cuenta que antes no lo he hecho. ¡Ey! ¿No bloquea? No sé por qué no me estaba exiliando. En lugar de exiliar criaturas de su cementerio, creo que he exiliado una de su cementerio. Tendría que haberme exiliado el mío, ¿no? Pues vamos a exiliar un par de ellas, ¿no? Y metemos el 5-5 en mesa. Lo de que no haya bloqueado me deja anonadado. Venga, pues así, le dejamos a 2 en lugar de a 1. Espero no arrepentirme. Metemos el 5-5. ¡Ey! Show Gassin, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Me estoy dejando esta tierra en mano y no sé si realmente está siendo necesario, ¿no? ¡Uy! ¡Qué pesado! La buena noticia es que se ha girado entero para hacer eso, ¿vale? Entonces le podemos matar estos dos pagando 5 de maná, que es justo el maná que tenemos, y seguir atacando. Le dejamos a 1. Estaba muy contra las cuerdas, ¿no? A ver si vuelvo a hacer lo de antes, lo de sacrificarle a saltamientos Tritón antes de bloquear, que ha sido muy gracioso. Gracias, Heredor. Se aprende muchísimo viéndote jugar. Se aprende lo que no se debe hacer. Muy bien visto, ahí está.
A ver, si juego esto, no ganamos. Así que lo que voy a hacer es, aprovechando que está girado, matamos a estos dos justo al revés. 2 y 1, que son los bloqueadores molestos. No creo que por un mana pueda hacer nada, ¿no? El Italian Stallion, por cierto, estamos jugando contra el potro italiano, Rocky Balboa. Georgie, muchacho, dice, sé menos de Magic ahora. Sabía que dirías eso. Se desaprende, dice Nox Game. Buenas, weas nazis, ¿qué tal? Bienvenido. Hacía tiempo que no te veía por aquí. Tienes un nombre del que uno no se olvida. Y Neo dice, antes lo ha hecho para robar tierra y de quedarte domingo. Ah, vale. Que lo necesitaba. No me he percatado. Son toque mortal, ¿eh? Cuidado, cuidado, toque. Cuidado el cangrejo. El cangrejo de la muerte con toque mortal. Nos quedan 25 cartas en el mazo, ¿eh? Con el doble cangrejito. Ah, le queda uno de vida. No, no sé cómo va a salirse de esta, pero. Más que nada porque tenemos tres atacantes y el dos bloqueadores. Con que entre, haga lo que haga, no, no puedo hacer nada. Con dos de mana. Aunque tiene un removal ahora al 1-1. Bueno, si nos mata el 1-1, el 5-5 tampoco puede atacar. Mató el 1, lo que os decía. Pero tenemos otro 1-1. Ja, 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 ja. Pero no le matamos, claro. Pero sí matamos los dos cangrejos otra vez. No llevará removals masivos, ¿no? Que ya lo he visto todo en esta vida. Vale, pues se nos queda a uno. ¿Os imagináis que juego el Cino Carroñero y tira un removal masivo o algo así? No lo voy a jugar por si acaso, ¿eh? Que es que me pasan unas cosas últimamente más raras. Que lo mismo hace ahora. Acontecimiento de extinción. Buena partida. Vale, hemos tenido un muy buen comienzo. Qué bueno es el mazo de bribones. Fijaos lo que ha aguantado, lo que se ha resistido y ha estado a punto de dequearnos, ¿no? Vale, pensemos, ¿cómo ganamos a este mazo tan feo, tan molesto? Nos va a intentar ganar por dequeo. Clothis es bueno contra eso, porque además te vas quitando cartas del cementerio. Voy a meter Clothis. ¡Ey, Chaka Charles! Muchas gracias por el follow. Vamos a meter los dos Clothis y vamos a meter los dos Fuego Dragón Abrasador. Viendo los cangrejos que lleva y toda la pesca, ¿no? Creo que el Cromlech por ventaja de cartas no se va a decidir esta partida. No debería. No, es que no creo que sea una carta que vaya a poder entrar en esta partida. Nos va a matar siempre los bichos grandes o nos va a contrarrestar los bichos grandes y por tanto esto va a ser muy difícil de jugar. Y la Filoasco me siente igual, ¿eh? Ey, Derrius SD, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. El torito es bueno, ¿eh? Contra este emparejamiento no lo veo especialmente bueno en particular, ¿eh? Qué pena no tener el cuarto cieno carroñero. Solo tenemos tres. Nos hemos robado los tres cienos carroñeros en la partida anterior. A lo mejor hemos ganado por eso. Me voy a quedar un mamut de estos. El mamut no me llama mucho la atención. Venga, vamos a por ello. Ah, sí. Ay, claro, es cierto que nos dequea el mazo y el Ox es bueno. Tienes razón, Neo, no había caído en ellos, es verdad. Que lo puedes jugar desde el cementerio por dos rojos. No había caído, cierto. Venga, nos vamos a quedar esta mano. Pues en la siguiente partida metemos el Ox. Metemos las dos copias de Ox. Aunque mi plan es intentar que no haya tantas cartas en mi cementerio, la verdad. Pero bueno, es cierto, está bien. Exilias 8 cartas, cierto. Hey, señor Flyers, buenas, bienvenido, ¿qué tal? De todas maneras, ha salido él, ha salido rápido, nosotros no hemos salido tan rápido. Aquí es posible que nos comamos ya un counter, un removal, cualquier cosa. También podríamos haber jugado la de quedarnos enderezados e intentar matar la sicaria o lo que juegue, porque tenemos un par de removals. También tenemos dos bestias buscadas. Pues el mamut fuera.
El ojo girado. Vamos a ver si le forzamos aquí. Uf, qué asquito. Vamos a ver si le forzamos gastarse. Oh, no tiene counter. Vale, buenas noticias. Le quedan tres cartas en mano y no tiene counter. Nos quedan en el cementerio. O sea, en el cementerio tenemos ya siete cartas. ¿Qué creéis? ¿Nos matará la bestia buscada? ¿O le podemos intentar matar la sicaria, eh? Porque es muy probable que tenga removal y la bestia buscada pues simplemente muera, ¿no? Pero como tenemos dos bestias buscadas, va a merecer la pena saber averiguarlo. Intentaré evitar bloquear a la sicaria con la bestia buscada. Vale, pues ahora entonces para las. Pues bueno, si es que hay siguiente partida, hay que meter el buey, el ox de Agonas, el buey de Agonas, para eso de quitarte el cementerio, que no se me ha ocurrido. Claro, evidentemente contra bribones es muy bueno quitarte el cementerio porque los bribones pierden sus habilidades. Y en ese momento pues no caí en la cuestión. Vale, nos está telegrafiando que tiene un bribón en mano de los de destello. Otra sicaria, que es la tercera sicaria que juega en esta partida. Él pega de 3. Y se pone el Lurrus en mano, lo cual significa que no tiene nada. Y Flaco Naval, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Buena, ¿por qué? Y Kamik, nuevo seguidor, muchas gracias también, bienvenido. Le vamos a hacer dos daños a esta. Vamos a jugar el mamut. Bueno, el mamut o esto. Supongo que es mejor esto. Da igual. Vamos a jugar el gigante. El problema, que ahora hace Lurrus y con el Lurrus vuelve a jugar la misma sicaria one more time. No podemos hacer nada al respecto. Esperemos poder matar ese Lurrus, ¿vale? O sea, es decir, que no tenga. ¿What? La que nos acaba de hacer. Estoy alucinando. ¡Wow! ¡Qué buena! Ah, pues tenemos que. Vaya 2 por 1, nos acaba de hacer con esta carta. Más Freskibiris. Y el gigante aplastahuesos tiene que ser obligatoriamente para el Lurrus. Porque si no, con el Lurrus, mientras el Lurrus está en mesa, no podemos ganar la partida. Se nos complica la partida con los toques mortales estos, ¿eh? Nos ha jugado 3 y va a jugar el cuarto. Nos sigue dequeando. Es verdad que bueno sería el buey de Agonas ese ahora mismo. Qué lástima no haberme dado cuenta de la sinergia, ¿no? Buena partida, dice, no sé por qué. Venga, bloqueemos. No, no vamos a bloquear, nos podemos comer 3, porque si robamos cualquier cosita para matar a esta sicaria. Si matamos a esta sicaria ahora. Esta también es buena. 18 cartas en el cementerio, no exiliamos todo. Vale, vamos a forzar a bloquear. Oh, craso error, amigo mío. Cuando vea esto se va a arrepentir de no haber bloqueado. No. Maldito misclick. He miscliqueado. He exiliado un instantáneo. He miscliqueado. Este juego a veces. Es que este sistema de tener las cartas así desplegadas se te baila muy rápido. Se me ha bailado y he metido la pata. Para tener más bosques, ¿vale? Y exiliar más cartas del cementerio el siguiente turno. Nos podemos comer el ataque de 6. Y todavía tenemos una carta de aventuras fuera. Uf, nos mata la bestia buscada, ¿eh? Ojo, yo habría matado el cieno.
Salvo que su última carta de la mano sea otro removal. Podemos exiliar 5 cartas del cementerio. Todavía tiene... No bloqueamos. Oh, vaya top deck, se va a enfadar el rival. Buena partida. ¿Por qué pone buena partida? ¿Porque sabe que va a perder o cómo? Pone buena partida porque creía que nos iba a ganar todo el rato. ¿Creéis que es eso? Puede tener muchas cosas, pero no las tenía, efectivamente. Podía tener algo... Es que, a ver, no olvidemos que era un mazo de bribones. El mazo de bribones lleva bribones, counters y removal, ¿no? Es un mazo... En el fondo es muy sencillo, lo que pasa es que es muy buena. Hey, buenas, Jesus Party, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estamos? Bueno, pues el mazo, veis que la verdad es que sí que funciona. Yo cuando lo probé la primera vez no me acabo de convencer, me pareció muy endeble, como que tenía poco poder, poca pegada. Pero claro, pensad que en el anterior estándar esta pegada era muy escasa, era poco. Porque en el anterior estándar te hacían de tercer turno ultimátum, omnath y te ganaban, ¿no? En el tercer turno o en el cuarto turno. Entonces claro, este mazo pega poco para ese tipo de cosas. Antes de que prohibiesen Uro, es que con Uros en el metajuego este mazo es muy flojo contra Uros, es flojo contra Omnath, pero claro, después de todo lo que han prohibido, es flojo contra gatos. Por ejemplo, a ver, los gatos ya los prohibieron hace más tiempo. Lo que quiero decir es que el mazo Gurulagro este, pues tiene muchas debilidades y es un mazo que hace 6 meses era bastante flojo, mediocre. Esta versión, quiero decir, tal como la vemos de aventuras, ¿no? Pero claro, con todas las prohibiciones y los cambios que ha habido, pues ahora resulta que ya es un mazo potente, ¿no? ¿Bribones con cangrejo o sin cangrejo? Pregunta Fer. Yo es que no he jugado nada a bribones. Yo, mi experiencia, bueno, mi opinión, más que experiencia diría opinión personal. Mi opinión personal es que seguramente sea mejor sin cangrejos. Que es muy jijijajas lo de ganar dequeando con cangrejos, pero que se salen de lo que es la estrategia principal del mazo. Pero ya digo, lo estoy diciendo, es una opinión ex ante, es decir, sin haber probado el mazo todavía, porque bribones no lo he jugado prácticamente nada, tendría que probarlo. Pero a priori, mi primera sensación es que seguramente sea mejor sin cangrejos, que te centres en los bribones, en contrarrestar cosas, matar cosas y jugar bribones, creo. Dice Sebas Clay que el gato quizás podría desvanearse. Mejor no toques estándar, ¿no? Con lo bien que está, es posible que se pueda desvanear, pero mejor que dejamos las cosas como están, ¿no? Jesus Party dice, como odio los decks de dequear. A mí me parece que está bien que existan, ¿eh? Es que pensad que en este juego se puede ganar de varias maneras. Se puede ganar de dos maneras, ¿no? Por vidas o por mazo. ¿Qué pasa? ¿Que nunca se puede ganar de la segunda manera? Está guay que se pueda ganar de alguna vez que haya algún mazo que gane por dequeo. Es que está bien, es que hace falta que eso sea así, ¿no? Yo también prefiero que haya más win conditions, ¿no? Que no sea simplemente quitar las vidas al rival, punto. Atacando con bichos. El hecho de que puedas ganar de una segunda forma alternativa está guay. Y de hecho, bueno, hay 3 formas, ¿no? También se puede ganar por contadores de veneno. Si un oponente tiene 10 contadores de veneno, pierde la partida. Hay 3 formas de perder en Magic, por favor. Neo, tú eres nuestra enciclopedia, nuestra Wikipedia, la neopedia de Magic. Existen en Magic 3 formas de ganar la partida, ¿no? Por vidas, por dequeo y por contadores de veneno. ¿O hay alguna más? A ver, Noxian dice, te lo puse. Ah, vale, gracias. Ah, me lo has puesto, vale, gracias, Neox. Es verdad, lo estoy viendo un poquito más arriba. Pensad que hay mucha gente en el chat escribiendo a la vez y tampoco... Infectar es una habilidad que pone contadores de veneno. No ganas por infectar. Infectar es una habilidad que pone contadores de veneno. Porque hay otras cosas que ponen contadores de veneno y no son infectar, ¿sabes? Y cartas específicas que lo indiquen, sí, pero no es una... ¡Hey, Angelo Jin! ¿Qué tal? ¡Buenas noches! ¿Cómo estamos? Me alegro de verte por aquí. Sí, pero no... Hay cartas específicamente que dicen que ganas la partida, pero no está especificado en las reglas del juego como formas de ganar la partida. ¿Sabes a lo que me refiero, no? O sea, el juego predice 3 formas de ganar la partida, que son esas 3 que están en el reglamento. Y luego, obviamente, el reglamento puede ser contradicho por las cartas del juego. Por ejemplo, tu mazo... no puedes jugar cartas de tu banquillo, por ejemplo, en la primera partida, salvo que haya una carta que diga lo contrario, como puede ser el caso de los compañeros, que los puedes jugar desde el banquillo, por ejemplo, ¿vale? Que es, o sea, hay unas reglas establecidas y hay 3 reglas que son las 3 formas de ganar, y luego aparte hay cartas que pueden contradecir esas reglas. Por ejemplo, una regla: cualquier criatura puede bloquear a otra criatura, ¿vale? Salvo que haya una criatura con una habilidad que diga lo contrario, que es la habilidad de volar, por ejemplo, ¿no? A eso me refiero, ¿no?
Venga, va, vamos a jugar el segundo mazo de la noche, que es este de aquí. El mazo que jugó el Yankee Matt Nash, verde-blanca, de Jorion, la Selesnya Jorion. Subí vídeo de este mazo hace unos días a YouTube y dije, me parece que es el mejor mazo de estándar. Por cierto, también lo colgué en Twitter, llegué a mítico con él, con este mazo. Una apisonadora, una aberración. La palabra es aberración. Había partidas que me daba vergüenza, me sentía avergonzado de la paliza que le había pegado el rival, de, en plan de que te dejan a 2 de vida y a partir de ahí remontas de nuevo a 20 vidas y con 20 permanentes en mesa, cosas loquísimas. Me parece una aberración, vergonzosamente bueno este mazo, me parece muy bueno. Yo lo estoy jugando siempre sin Ugin. O sea, Ugin, yo no llevo la copia de Ugin y tampoco llevo las dos copias de Vivien, ni llevo tampoco las dos copias de Cultivar. Lo que sí llevo son 4 príncipes encantadores, por ejemplo, y tampoco llevo esta copia random de Cieno Carroñero. Supongo que Matthew Nash es mucho mejor jugador que yo, así que vamos a hacerle caso. Vamos a jugar Best of 3. Ya sabéis que no me estoy fijando mucho en los banquillos. Soy un poco desastre con los banquillos. Por cierto, una cosa importante de la partida anterior. En la partida anterior hemos jugado la Grulagro contra Bribones. Y al banquillear no me he metido el buey de Agonas. Meteos el buey de Agonas. Hey, Valencianito, buenas noches, bienvenido, ¿qué tal? Solo llevo un cieno. Yo no llevo ninguno, por ejemplo, en mi versión. Lo que pasa es que el cieno es bueno, o sea, hay ninguna pega. El cieno siempre va a hacer un buen trabajo prácticamente en cualquier partida. Vamos a jugar estándar, tradicional, clasificatorio. Hemos jugado un par de partidas con la baraja de Rey Sato, la Gruul Aventuras. Hemos ganado las dos. Yo nunca juego Best of 3, ya lo sabéis, se ha notado. Y hoy lo estamos haciendo y, bueno, de vez en cuando lo voy a hacer, ¿no? Para acercarme un poquito más al mundo competitivo. Vamos a jugar la Selesnya Blink de Matthew Nash. Y 22CHR, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. De Olla dice que él metería dos cienos carroñeros. Si se puede hacer hueco, no me parece mal, sinceramente. Samuel Carmona, buenas noches. De Chiapa, buenas noches también, bienvenido. Dice Javier SR, ¿y la Monoblue de la otra cuenta? ¿Llegaste ya a Mítico Offstream? No, no me hables de la Monoblue que me... ¡Ah! He estado esta mañana jugando y atascadísimo con ella, no avanzo. Y al final mi conclusión ha sido que el metajuego de histórico ahora mismo no es adecuado para la Monoblue Tempo. Hey, Cemorron Puyol, nuevo seguidor, bienvenido. Y Han 5003, que dice que tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre. Esta carta de Strindlutz la creó en su día un gran seguidor del canal que ya hace tiempo que no está por aquí y que se le echa de menos, que a ver si vuelve otra vez, que era Manuel Tristán. Bueno, pues venga, vamos a jugar. Hey, Isaías Vivo, buenas noches, ¿qué tal? También bienvenido. Toromaxi Boquita pregunta, buenas noches por cierto, dice que ¿por qué no se juega la Mono Blue Devotion? A él le va bien con ella. Hey, Ferny Koz, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Pues, vale, mira, Toromaxi Boquita, mi opinión sobre la Mono Blue Devotion, hace meses que no veo ninguna, ¿eh? Es que el mazo es muy malo, es muy lento, muy lento, muy lento. Y que muchos mazos le crujen. Por ejemplo, se me ocurre ahora mismo, yo creo que Bribones tiene que reírse bastante de la Mono Blue Devotion en su cara, ¿eh? Tú dices que te va bien con ella, mándame un listado y lo probamos un día. A ver, el mazo mola mucho, es súper bonito, es muy divertido. Pero para el metajuego competitivo... Y Telmi Joseja, bueno, Joseja, buenas noches. Dice, ¿cómo ves la ciclo, Domingo? Yo la veo bien, de hecho hubo alguien en el evento durante el fin de semana que la jugó y le fue bien. La Boros ciclo, o la ciclo en general, el mazo de ciclar, es un mazo que yo creo que es bastante bueno y además es bastante budget. Así que por mí recomendado siempre. Lo que pasa es que se juega poco, yo creo que se juega poco porque es muy pesado, es demasiado repetitivo, yo creo. Yo por lo menos lo estuve jugando unas horas una vez y acabé hasta el gorro de ciclar todo el rato y hacer todo el rato lo mismo todas las partidas. Se me hizo muy pesado, realmente, ¿no? El formato histórico está muy agro. Y Mono Blue Tempo, obviamente, pues contra agro no es muy buena, entonces estamos ahí perdiendo con ella todo el rato, así que de momento, hoy por hoy la voy a dejar. Hey, Guarninero85, nuevo seguidor, muchas gracias. Ya lo estuve comentando antes, la Mono Blue Tempo me fue genial el mes pasado, porque el mes pasado mucha gente estuvo jugando la baraja de combo de Neoforma y era un buy, y es que las ganabas a todas. Y eso me llevó a Mítico muy fácilmente, pero este mes todo el mundo está jugando a Mono Red, Goblins y sobre todo muchos mazos random
mazos random de criaturas random y te ganan elfos. Elfos, por ejemplo, te gana, por ejemplo, y están jugándose bastante, ¿no? Y Neo dice que Arrast está pegando por ahí palizas con. Que Arrast está pegando palizas con su cuenta también free to play con monoblanca de auras. Es que ese mazo también está muy guapo. Arrast ha tomado una muy buena decisión al montarse ese mazo y está haciendo la misma serie que yo, de free to play. Yo lo hice con Monoblue Tempo. A ver, ojo, que hemos llegado a diamante con ella. O sea, en una cuenta que free to play que hemos montado hace 4 días. Como quien dice. Sin meter dinero en ella ni nada. Y. Que yo no estoy. O sea, no creo que haya sido un desacierto total. Creo que el metajuego actual no la favorece y ya está. Pero la baraja creo que sigue siendo una buena elección y un. Vamos, un buen sitio en el que no invertir tu dinero porque es gratis. Y la monoblanca de encantamientos que ha montado Arrast, pues lo mismo. Es otro mazo rápido, creo que es divertido y que gana muchas partidas, ¿no? Dice Neo que también está en diamante. Es que es un mazo bueno. Y pregunta a Weas Nazis que qué mazo de ciclo es mejor, el de 2 o el de 3 colores. Yo no la he jugado lo suficiente como para saber decírtelo sinceramente, pero mi sensación, aquí hablo lo mismo de sensación sin haberlo probado, es que va a hacer lo mismo con 2 que con 3 colores, si es que al final el único hechizo que juegas son los bichos blancos, el bicho rojo, o sea, bichos blancos y rojos, y luego la chispa, el zenith, ¿no? ¿Cómo se llama? El resplandor del zenith, ya está. Venga, va. Machel dice que piratas el otro día le ganó. Pues sí, hay mazos random en histórico. Ahora mismo así te encuentras con piratas, con elfos, con mazos rarísimos y te ganan. A la Monoblue Tempo estoy diciendo, ¿vale? Porque te hacen mana bicho, mana bicho bicho, mana bicho 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 y dices, pues madre mía, hay 8 piratas en mesa, ¿qué hago ahora? Buenas Tectónidas, ¿qué tal? Bienvenido. Y pregunta Emufa que cuál es el horario de Arrast. Eso me gustaría a mí saber. Es que creo que no tiene un horario fijo, pero podemos ir a su canal. Vamos a pasarnos por su canal un segundito y lo voy a confirmar, ¿vale? Por cierto, Arrast se ha unido al Team Magiblock TK, ¿vale? Somos ya 3 personas. Mira, pues sí tiene un horario fijado. Lo acabo de ver ahora mismo. Este es el canal de Arrast, MTG Arrast. Pasaos todos por su canal y hacedle follow, que solo tiene 57 seguidores. Esto me parece imperdonable. Por favor, todos pasaos por aquí. Pongo en el chat el enlace, ¿vale? Uy, bueno, me he equivocado, he puesto otra cosa. No hagáis caso, no hagáis caso a lo que acabo de poner, que me he equivocado. Ese es el canal, ¿vale? Y tiene puesto aquí, mira, sí que tiene puesto 3 horarios, ¿vale? Tiene varios horarios. El miércoles de 2 a 4 GMT más 1 y el viernes de 2 a 4 GMT más 1. Bueno, ya lo miréis vosotros, que estoy jugando una partida. Bueno, la vamos a quedar. Pasaos por su canal. Venga, va. Me queda una mano de 2 tierras. La mano no es mala. Pero tiene un problema y es que solo tiene 2 tierras. Mira, es una Azorius Blink probablemente. O Azorius Control, claro. Esta salida es buena contra Azorius de Control. Por cierto, estamos en Best of 3. El oponente está top 1180. Nosotros al 95%. Sí, pero no es ese Team Magiblock TK Volk. Es que ese Team Magiblock TK que has puesto en el chat es el de Aetherhub, que es otra historia. Le podemos matar el tomo este turno. No podemos porque no tenemos el segundo mana blanco. No he dicho nada. Vamos a jugar el Visionario de Onaguar. También podría haber jugado la Gansa, pero bueno. Es por aprovechar mejor el mana este turno, ¿no? Nos falta el segundo mana blanco para todos los hechizos de la mano, básicamente. Así que aquí le vamos a dejar un poquito de ventaja de cartas con este tomo, ¿eh? Vivo. Azul, blanca, roja. Ojo, ¿eh? Es posible que sea una Jeskai. Una Jeskai Blink. O Jeskai Blink, seguramente. Por el simulacro solemne. Y Han 5003 dice supercalifragilístico, espialidoso. Canadienses, no. Aquí solo gente de Españita. No, Víctor es de aquí. Es de Madrid de toda la vida. Lo que pasa es que ha estado fuera. Está viviendo fuera, mejor dicho. La buena noticia es que tenemos en mesa mucha ventaja de cartas hasta que él haga Ugin. Y entonces se acabaron los jajas cuando el oponente haga Ugin, claro. Pero a ver, el doble rastro de migajas... Es mucha ventaja de cartas, mucha más ventaja de cartas que el tomo.
Y Bolt dice, te equivocas, haz clic al enlace y verás. A ver, ¿a qué le hace el féretro de cristal? A la gansa, pobrecita. Venga, pues se murió la gansa, no podemos hacer nada, ¿no? Bueno, podemos recuperarla matando el féretro de cristal con esto. Oh, madre mía, nos está haciendo la 13-14, ¿eh? Nos quita un... Este rastro de migajas sí que lo hemos perdido. Ahí, eso ya sí que es cierto, es inevitable. Voy a esperar a que sea él el que se mate su propio bicho más adelante. Nos sigue faltando el segundo mano blanco, me acabo de dar cuenta. Buena mano. Tenemos 5 cartas de coste doble blanco en mano y no tenemos el segundo mana blanco. Hemos tenido que tirar un lobo hacia abajo, lo cual da un poquito de rabia. Nos ha quitado la gansa y nos ha dolido, ¿eh? Queríamos nuestra gansa. Vamos muy por detrás en esta partida, muy por detrás. La buena noticia es que cuando tengamos los dos manas blancos enderezados empieza la spumming fiesta, pero aún queda para eso. El oponente está jugando un mazo de 80 cartas con Jorion de compañero, que por cierto se acaba de poner en mano. Ataques que nos vamos a ir comiendo tranquilamente, no pasa nada. Y a saber cuántos counters tiene. Ojo, le matas el simulacro solemne con esto y te deja un 4-4, ¿eh? No es poca cosa. Voy a atacar yo. Estoy loquísimo, estoy loquísimo. Le vamos a jugar esa gansita. Me imagino que tendrá counters, ¿eh? O algo, ¿no? Y vamos a hacer gansa y yo creo que se lo voy a hacer al féretro de cristal, ¿eh? La gansa. O sea, vamos a hacer fantasma de aerorruina. Y yo creo que solo vamos a hacer el féretro de cristal para recuperar la gansa. Y Matthew, me he creado un monogreen de 100 cartas. Opinión que no te va a ir muy bien con ese mazo de monogreen de 100 cartas. Pero llevas Jorion también, es una monogreen Jorion. Eres uno de esos valientes que juega monogreen Jorion. Aquí nos va a quitar otro rastro de megajas. Por si no lo sabíais. Es lo que tiene Jorion, ¿no? Y con el simulacro vuelve a buscar tierra. ¡Venga, ala! Y dice, ¿qué, esto? ¿Por qué se saca el Jorion? O sea, ¿por qué lo ha dejado entrar en juego como si fuese un Jorion? Para que no entendí muy bien qué es lo que ha pasado. ¿Se ha equivocado o qué? Porque no saca nada. Al hacer la jugada que ha hecho jugando esto, no ha ganado nada. Nos quitó los dos rastros de migajas, que era nuestra principal amenaza para robar cartas. Yo creo que le vamos a quitar nosotros el tomo a él también, ¿vale? Con nuestro propio Jorion. Vamos a ello. Y Chris Hunter dice, Calvito sexy despistado. Buenas noches. Venga, va, ponemos aquí 1 millón de fichas de comida, le vamos a quitar ese tomo de ahí. Todo lo demás se queda tal cual está. Los fantasmas de la luna, no importa, las criaturas 2-2 que se queda el rival no son muy relevantes. Por cierto, tenemos 6 fichas de comida y 2 gansas, es como si tuviésemos 7 de mana y sabemos usarlo. De momento la Elspeth vence la muerte, que solo llevamos 2 copias. Hay que guardar obispo para una carta importante como esa, por ejemplo. Aquí ya sí que tenemos que hacer Elspeth vence la muerte. Si nos lo contrarresta, estamos en problemas, ¿eh? Si nos contrarrestas este Elspeth vence la muerte... Así que voy a lanzar este cebo, ¿vale? Para que contrarreste ese rastro de migajas. Es que creo que es más importante el Elspeth vence la muerte que esto, ¿eh? Aunque ha entrado, ¿eh? No podemos permitir que esto esté abierto, ¿eh?
Si contrarresta la esperanza de la muerte, estamos en problemas. Un tifón de tiburones se nos va. Tenía el counter. ¿Cómo ha sido tan bueno? Pues ya perdemos, ¿eh? No creo que vayamos a poder remontar esto. Me voy a quedar la tierra, ¿eh? No creo que podamos ganar al tifón de tiburones. Significa poner 3-3, 4-4, 5-5 todos los turnos voladores. Se nos van de las manos. No tenemos. Es que este mazo, esta versión, la de Matthew Nash, solo lleva 2 elves presencia a la muerte. Ya lo he comentado antes, yo llevaría 3 o 4. 2 me parecen muy justitas, muy confiar demasiado en la suerte. De que te salgan y siendo una carta tan buena, ¿por qué llevar solo 2? Ah, bueno, también tenemos un par de fretros de cristal, pero no van a significar nada, ¿no? Vale, nos quita el fantasma de la ruina, recuperando un 2-2. Hemos perdido esta partida, ¿eh? Tiene muchas cartas que nos hacen mucho daño. Y esta versión de Macinas, vuelvo a repetir. Bueno, a ver, si ahora hacemos Ugin. La verdad es que ha sido muy listo, ¿eh? Le hemos tirado de cebo un rastro de migajas. Y no ha tirado el counter a una de las mejores cartas del mazo. Y se ha esperado al Elspeth vencer a muerte. Lo ha hecho muy bien. El rival ha estado muy atento. Hay que felicitarle por eso. Se nota que sabe de qué va el metajuego. Y se nota que sabe que yo tenía todavía una baza en mano bien buena, ¿no? Si robamos Ugin ganamos, me acabo de dar cuenta. Así que no hemos perdido en absoluto. Queda mucha partida por delante. Ahora me alegro de llevar el Ugin. Es quizás nuestra única forma de ganar. Hacemos Ugin, exiliamos todo y a partir de ahí seguramente con el Ugin ya en mesa es posible que remontásemos. Tampoco es seguro. Tampoco sería 100% seguro que pudiésemos remontar esta partida incluso ni con un Ugin en mesa, pero bueno, ayudaría un poco, ¿eh? Un poco sí que ayudaría. Y además nos dejaría las 5 fichas de comida. Nos quita otra vez el rastro de migajas. Vuelve a robar con el simulacro. Bueno, vuelve a buscar tierra con el simulacro. ¿Os imagináis los loles si robamos el Ugin? Lo ha hecho genial el rival, sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Es para felicitarle. Hey, Mr. Blancoin, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Bueno. Hey, Matit77, nuevo seguidor, muchas gracias también, bienvenido. Vale, aquí hay dos cosas que quiero hacer. Una es... Es que no tenemos mucha opción, ¿eh? Creo que casi nos conviene robar una carta extra a ver qué encontramos antes de hacer nada más. Vamos a robar una carta extra con el visionario de Nowhere. El cuarto rastro de migajas, ¿eh? Nos lo vamos a quedar. Y vamos a jugar esto para matar... Podríamos matar incluso el Jorion, ¿eh? Le vamos a matar el Jorion, venga, va. Voy a pulsar la tecla control, por si acaso el juego nos la lía, ¿vale? Voy a sacrificar 2 fichas de comida. ¡Epa! Estaba la primera parada, no me he dado cuenta. Vale, quito el control, resolvemos una, resolvemos la otra, es un 5-5, mata ese Jorion, algo es algo. Y de hecho podemos empezar a robar cartas con este lobo feroz el siguiente turno con el rastro de migajas, ¿no? No atacamos, vamos a seguir defendiendo y a la espera de robar algo. Hey, Matit77, muchas gracias, dice, veo siempre tus vídeos en YouTube y es la primera vez que te encuentro en directo, un saludo desde Argentina, pues muchas gracias, un saludo también para ti enorme. Y esta partida pinta muy mal. Has llegado el momento en el que nos están pegando una paliza. Nos están pegando una buena paliza. Vale, es el momento de bloquear algo, ¿verdad? Voy a bloquear aquí. Nos pega de 7, 9. Y este lo voy a conservar porque necesitamos el maná, creo. Y Gabofa, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido.
Bajamos a 10 de vida. Y vamos a... ¿Qué he hecho? Espérate, ¿qué he hecho? Me he equivocado. Z. Quería... es que he pensado que tenía ya el resto de migajas en mano. No, en mesa, perdón. No lo tengo todavía. Vamos a atacarlo primero. Él tiene una carta en mano. Ya sería mucha suerte que fuese justo un counter. Augurio del mar. Ay, el tifón de tiburones. Vale, tira una hacia abajo, la otra la deja en el top. A ver si entra el 5-5. No, Chun bloquea, de acuerdo. Bien, entonces. Vamos a hacer el rastro de migajas. Entró el rastro de migajas one more time. Vamos a ver qué encontramos. Ahora sí, con la gansa dorada. Un féretro de cristal. Bueno. Menos da una piedra, ¿no? Le podemos quitar el 5-5, por ejemplo. También podemos hacer esto. Voy a hacer visionario de Onward. A ver, esperemos que su última carta no sea un counter, ¿vale? Porque si es un counter y me contrarresta este Jorion, pues game over. Vamos con el Jorion. A ver hasta dónde llega este Jorion. Vale, de momento entrar ha entrado. Vale. Vuelve todo. Robamos un millón de cartas. Ponemos un millón de fichas de comida. Matamos una criatura del rival. Y la criatura que vamos a matar del rival, pues perfectamente podría ser este 5-5. Va a ser ese 5-5. Ya sé que no robamos cartas extras con el rastro de migajas, pero no creo que eso vaya a importar demasiado. Matar un 5-5 vuela siempre, mola. Vale. Seguimos vivos, seguimos en la partida. Tenemos un problema el siguiente turno. Es este Elspeth vence a la muerte. Este turno todavía no, pero dentro de dos turnos. Recuperará un Jorion, volverá a hacer movidas. Si robásemos, por ejemplo, el Ugin o el Elspeth vence a la muerte, o un Elspeth vence a la muerte, esto se podría remontar. Habría que cargarse este tifón de tiburones. Nacimiento de Melendi no es un problema, de momento. Vale, nos quedan 33 cartas en el mazo. La llamada de Meria. Son indestructibles sus criaturas, ¿eh? Y pone un 7-7. Así que solo tiene que atacar con todo. Vamos a bloquear ahí. Y tenemos que dejar morir algún bicho, ¿eh? 2 y 2, 4 y 2, 6. Bajamos a 4. Venga, va, me vale. Bajamos a 4 de vida. Podemos ganar un montón de vidas, por ejemplo, el siguiente turno. Vamos a empezar haciendo esto, ¿eh? A ver qué dos cartas aparecen en el top. No son buenas. Vamos a atacar con esto, aunque solo sea. Solamente nos vale Ugin ya, ¿eh? Él tiene 40 millones de bichos. Venga, activamos uno de estos. Dos tierras, no. Qué caca. O sea, yo iba a sacrificar las fichas de comida sí o sí. También podría haberlas sacrificado para ganar vidas, pero la vida no sirve si tiene 40.000 criaturas. 2 y 3, 5 y 2, 7 y 3, 10 de mana nos queda, ¿eh?
Nos queda solo 10 de maná. Podemos sacrificar una ficha de comida más, quedarnos en 8. Lo voy a hacer. A ver qué sale. Ah, eran indestructibles. No me había dado cuenta de eso. No me había acordado de que eran del turno anterior indestructibles. No hemos tenido nada de suerte. No hemos sacado nada. Vamos a jugar esta gansita. Creo que no hemos perdido, ¿eh? 2, 4, 5, 6 y 3, 9. O sea, 5, 6 a un token. Lucho mal porque tendríamos que haber exiliado el 7. La verdad es que da igual, es que tiene indestructible de esto. Ah, un negar, no puede ser. Creo que perdemos entonces, ¿no? Me he girado un mana de más. Nada, hemos perdido esta partida. ¿Qué ha pasado aquí? Me he girado un mana de más. Buena partida hice. Hemos visto ma mucho mazo, pero no, no hemos visto suficiente. Vale, hemos tenido un problema grande, ¿no? Obviamente, que nos ha faltado las Elspeth de vencer a la muerte, que no han salido. A ver, el oponente sacrifica una criatura con la habilidad de volar. Esto es contra criaturas voladoras y contra mazos agresivos, sobre todo contra bribones, ¿no? Aquí sí que está claro la cosa. El Brontodon Aplastador parece que es bueno contra su mazo. Rompe artefactos, encantamientos, pero sobre todo el Elspeth de vencer a la muerte es la clave. El Elspeth de vencer a la muerte va a ser la carta principal de esta partida. Y me voy a quitar simplemente un Cieno Carroñero, que no es bueno contra él. La Vivien no está mal del todo. Nos la vamos a quedar. Y a Cocedacor, nuevo seguidor, muchas gracias. Gracias por el follow, aunque ya te he visto antes escribir por el chat, ¿no? Hace un ratillo. Y podemos quitarnos. Pues ya puestos, me quito el Príncipe Encantador. Lo dejo como está el mazo, así. Nada, vamos a ello. Ah, que me ha costado 4 el féretro. Ya decía yo como que me faltaba maná. Vale, gracias, Kezkak. No me había dado cuenta, es cierto, por el Elspeth Vence la Muerte. Por eso no he podido jugar el Jorion después. Ya no me acordaba. Es que eran tantísimas cartas en mesa que se me ha ido, ¿no? Bueno, pues nos quedaremos esto. Hemos hecho un mulligan, pero bueno, no pasa nada. Nos han faltado, por cierto, la partida anterior. Es que hemos tenido muy mala suerte con las tierras. No ha sido una partida normal, porque hemos estado mucho rato. Que nos ha faltado el segundo mana blanco. También es cierto, no me acordaba de ese detalle, ¿no? Mira, ahora sí que tenemos el Lugin en mano, que lo echamos de manos en la, lo echamos de menos en la partida anterior. Era un pedido muy complicado. Había muchísimas cartas en mesa, muchísimas cosas a tener en cuenta. No ha sido nada fácil. Vale, no hace falta que sepa que tenemos el segundo mana blanco. Tenemos una mano malísima, ahora mismo, malísima contra él, quiero decir, en la situación actual. Una mano que no hace nada, pero nada, ¿eh? O sea. Qué mala suerte también de mano esta, madre mía. Y todos los hechizos doble blanco, igual que la partida anterior. Al menos esta vez sí los podemos jugar. Necesitamos que juegue algo. El juego se ríe de nosotros. O sea, digo, justo las cartas que no necesitamos, me da otra. No entiendo nada. Este mazo lleva, por cierto, porque no se está viendo. Lleva gansas, lleva lobos feroces, lleva cosas que interactúan, ¿no? Pero no han salido las cosas que interactúan. Y, hey, Diego Art 91, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Me da mucha pena porque nos ha salido muy bien las dos partidas primeras con la Gruul, que las hemos ganado. Casi diría injustamente. Y ahora, con un mazo que creo que es mucho mejor, estamos teniendo una suerte que es aberrante. O sea, de verdad es espantoso esto. O sea, malísima, malísima suerte. Por cierto, no exilia tokens. Por si os lo estáis preguntando, el Fantasma de la Ruina no exilia tokens. Por eso no lo estoy jugando, porque para no exiliar nada, no lo juego. Y lleva negar de base. Es muy raro porque es un Azorius Blink y no suelen llevar ningún counter de base. Pero este rival sí que los lleva. Nah, es una partida que yo creo que está bastante perdida ya. Y no hemos hecho ni empezar todavía. El nacimiento de Melendi sí lo exilia, pero le estarías haciendo un favor.
porque es una carta que se va al cementerio sin más, y si tú se la exilias, lo que estás regalándole es una criatura 2-2 para un futuro. Así que no, no merece nada la pena. Nos mató la cansa, ¿eh? Bueno, no es importante. Pero ahora ya tenemos una excusa para jugar esto, por fin, contra el féretro de cristal. Sí, por eso el fantasma no lo he jugado contra el féretro, contra el nacimiento de Melendi, porque ya digo que le estás haciendo un favor más que lo contrario. Vale, recuperamos nuestra gansita que pone otra fichita de comida. Bienvenida sea, y pasamos turno. Tenemos, por cierto, los dos Elspeth vence a la muerte del mazo en mano. Creo que hemos perdido ya contra esto. No podemos hacer nada contra eso. Tenemos 6 de maná. Bueno, podemos jugar rastro de migajas. Vamos a sacrificar uno de estos. A ver qué sale del top. No hemos jugado tierra este turno, por cierto. Ya, ahí tenemos un par de tierras. Vamos al bosque. Tiene 5 cartas en mano todavía, que son muchas. Pasamos turno. No podemos hacer nada. La surcadora de sueños es una carta que te gana automáticamente. Sí, Ugin puede con la surcadora. Pero él lo único que tiene que hacer es quedarse enderezado y echar counter a lo que juguemos. Y aunque le... O sea, es decir, tu Ugin puede con una surcadora, pero quizás no puede con las 4 que lleva. La de sacrificar una carta voladora, dice de olla, es cierto, teníamos eso en el banquillo y no se me ha ocurrido que iba a meter surcadora de sueños. No he caído y claro, pues ahora lo vamos a pagar. Y ahora con esto copia a la surcadora y no llevamos ninguna ira de Dios ni nada por el estilo. Me pillo la tierra. Tenemos 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Lo que pasa es que probablemente nos lo contrareste, claro. El Ugin. Hey, Cero, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Vea. O sea, es que si tiene el counter, pues concedemos y jugamos otra partida y ya está. Pues hemos tenido un poquito de suerte de que esto haya entrado, ¿eh? La jugada ha sido penosa, lógicamente. Porque encima Lugin se muere. Pero bueno, hemos reseteado la mesa al menos, algo es algo, ¿no? Ah, bueno, es verdad que luego tenemos a Elspeth a la muerte, que puede volver el Lugin más adelante, es cierto también, aunque nos lo mate ahora. Vale, la buena noticia es que sabemos que no tiene counter, ¿no? Bueno, puede que lo haya robado ahora, entre el augurio del mar y la carta que ha robado de turno. Podría llegar a tenerlo. No merece la pena que juguemos ni una sola de las cartas que tenemos en mano. Voy a jugar el féretro de cristal porque esta sí es buena jugada. Es bueno que esto esté en mesa. Porque luego lo puedes blinkear con el Jorion y al exiliar una ficha, no te importa. De todas maneras, no está siendo una partida normal, ¿eh? Este mazo no funciona así. No tienes en mano permanentemente de las dos partidas 6 hechizos de coste doble blanco que no puedes jugar. No es lo habitual, ¿eh? Lo habitual es, ya digo, pues gansas, lobos, es justo lo que no ha salido en estas partidas. Así que... Tampoco me gusta, ya lo he dicho antes, la versión que juega Matthew Nash, ¿vale? Me gustan los 4 príncipes encantadores y me gusta llevar 4 Elspeth vence a la muerte. Aquí hemos tenido suerte, hemos robado 2. Buah, vaya ventaja de cartas, ¿eh? Buah. O sea, si no encuentra un counter ahí, no lo va a encontrar nunca. O sea, que seguro que ha encontrado un counter. Que es lo que le faltaba, ¿no? Antes, cuando le hemos metido ese Ugin en mesa. Vamos a tirar Elspeth vence a la muerte igualmente. La verdad es que nos gana, ¿eh? No sé cómo ha hecho... Por cierto, Azorius Blink se estampó. Se estampó totalmente en el fin de semana. 27% de winrate las Azorius Blink.
hicieron un 27% de win rate. Guau, pues qué mala suerte ha tenido, ¿no? Entonces, no ha tenido counter. Y ha robado bastantes cartas. Vale, pues si sigue sin counter, siguiente turno metemos Jorion. A la Elspeth vence a la muerte. Pues no, va a ser que no. Podemos meter otra vez Elspeth vence a la muerte. Ha pagado tres vidas, ¿eh? Lo intentamos otra vez. Venga, va. ¿Qué tiene él en el cementerio? No tiene nada. No tiene ni criaturas. Me puedo guardar esta experiencia de la muerte para un momento más importante también, ¿no? Estoy dudoso, con la jugada. Es que él va a llevar más el Spevenza a la muerte y el Ugin va a estar en peligro igualmente más adelante, Nah, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo porque el siguiente turno le costaría dos más lanzar esos hechizos que no son de criatura. Mira, se robó el negar justo ahora. Pues nada, entonces no podemos hacer nada ya. Ya se nos han ido los dos a experiencia a la muerte. Ya están los dos que lleva el mazo. No me gusta que lleve solo dos. Tiene que llevar los cuatro. Es de las mejores cartas del mazo, de las dos o tres mejores. Jorion, Elspeth vence a la muerte y Fantasma de Aerorruina quizás, ¿no? Así que decida adiós a Ugin. Sabéis que yo creo que no podemos hacer nada. Es que esta partida es asquerosa. Ya no podemos hacer nada porque es que no hemos podido jugar nada. Si no juegas nada desde el primer turno, si hemos estado 5 o 6 turnos sin jugar nada esta partida. Y la partida anterior igual. Ya tiene una ventaja muy grande, ya no podemos recuperarnos. Pues nada. Juguemos otra. ¿Qué le vamos a hacer? Me da mucha rabia porque es mi mazo. Es mi mazo favorito. Creo que es el mejor. Pero nos han pegado una paliza muy grande la Azorius Blink, el peor mazo del fin de semana. Creo que hemos tenido muy mala suerte, ¿no? Yo creo que se ha visto que no... ¿Veis? ¿En qué se parece esto a lo que hemos visto en las dos partidas anteriores? No se parece en nada. Esto es lo que hace este mazo. Esto sí se parece a lo que suele hacer este mazo. Es un mazo más verde que blanco. Lleva el blanco pues para las cartas estrella. El Spevenza a la muerte, Jorion y el espíritu. Ya está. Es lo único blanco que lleva. Pero es que en esas partidas nos han salido todos de mano contra precisamente un mazo contra el que no son buenas esas cartas. Otro máximo aquí te dice que juegue la mía. No. Hay que jugar la del Magic Rivals, lógicamente. A ver, ¿qué ha jugado? Una bestia enamoradiza. Okidoki. Bestia enamoradiza que puedes matar con un lobo feroz sacrificando dos fichas de comida si quieres. Anda, eso no me lo esperaba. Se lo podemos matar con el lobo feroz más adelante. Voy a sacrificar para sacar ventaja de cartas. Fantasma de las ruinas muy bueno también. Nos vale. Pero es el momento de jugar, yo creo que la tierra girada probablemente. Bueno, espérate. No. Bosque y elfo de Janowar. Bueno, visionario de Janowar. Vale. Los fantasmas de Aerorruina son muy buenos contra bestias enamoradizas, ladrón de los ricos, cosas de ese estilo, ¿no? Y el lobo feroz. Vale, pues es una Gruul de aventuras, el mazo que hemos jugado antes en las primeras partidas, ¿no? Nosotros lo jugábamos sin ladrón de los ricos de base, porque jugábamos la versión de Rey Sato, que se hizo 11-1 durante el fin de semana con el mazo, ¿no? Vale, ha jugado, ojo, lo que ha hecho no tiene ningún tipo de sentido. Ha jugado esta bestia desde la mano, como 5-5 directamente, cuando tenía ya una de aventuras. Nos ha quitado un Jorion, que no va a poder jugar el siguiente turno. Estoy dudando si bloquear, ¿eh? Podemos bloquear si queremos.
Ah, pero venga, no vamos a bloquear. Así podemos jugar el lobo feroz. Matar al token 1-1. Jugar tierra de turno. Y viene otra tierra que queremos. Queremos para poder hacer el experimento de la muerte. Así que vamos a dejar esa quinta tierra ahí. Porque es posible. Es posible que esta ficha de comida desaparezca este turno, ¿vale? Con el rastro de migajas. Y digo es posible porque no estoy del todo seguro, ¿no? Vale, ahora juega el otro 5-5. Lo ha hecho fatal el oponente. No sé, Rotten Christ, 93%. No sé muy bien por qué ha hecho lo que ha hecho. Creo que la ficha de comida la voy a dejar donde está. También podemos exiliarle esto con esto. Y jugar rastro de migajas. La verdad es que podemos hacer mil cosas. Y nos da un poco igual lo que haga él, ¿no? Realmente en este momento de partida. Venga, va. Vamos a cargarnos una bestia enamoradiza. Por si juega un 1-1, que eso es algo que puede ocurrir. Jugamos rastro de migajas. Y pasamos turno. Y a ver qué es lo que hace. Dos cartas en mano, ¿eh? Y él tiene 5. O sea que con el ladrón no va a poder. No va a poder. Bueno, ojo, que puede quitarnos el Jorion. Eso sí es verdad. Y Bokepa86, muchas gracias por esa suscripción. 2 meses ya de suscripción a través de Twitch Prime. Se agradece un montón el apoyo. Muchísimas, muchísimas gracias. Mira, ya tenemos un objetivo para el experimento de la muerte. El Jorion. A él le ha costado suicidar. Ha suicidado el ladrón de los ricos para poder hacer ese Jorion. Así que no pasa nada. No os preocupéis. ¿Sacará la bestia enamoradiza y la volverá a meter? No. Venga, vamos a robar dos cartitas frescas. Oh, qué gustito da robar dos cartas. Vamos a pillar a Lugin. No, no lo podemos jugar todavía. Oh, el féretro de cristal también está guay. Todo removals. La mano de los removals, oiga. Venga, hacemos templo. Esa tierra me gusta también. Vamos a hacer el Spell Vence a la Muerte al Jorion. Y podríamos incluso con el féretro de cristal cargarnos el 5-5 y atacar. Va, venga, lo vamos a hacer. Si es que está la partida ganada, a ver si concede ya. A ver si concede ya y así ahorramos tiempo. ¿Veis? Ahí está. No era la jugada óptima, ¿eh? Lo óptimo habría sido te esperas enderezado y el féretro ya lo jugarás más adelante, pero lo he hecho para ver si se rendía ya, ¿no? Bueno, tenemos un mazo que es muy bueno contra él. O sea, es el oponente objetivo sacrifica un criatura con la habilidad de volar. O sea, que esto es contra las surcadoras de sueños, que antes tampoco me di cuenta. ¿Veis? Es que se nota mucho que yo nunca juego Best of 3, ¿no? Esto no mata surcadoras, ¿verdad? No, esto no mata surcadoras nunca. Vale, vamos a meter un par de féretros de cristal. Hasta los Elspeth Vence la Muerte son buenos contra él. Un tercer Elspeth Vence la Muerte. Y los Cienos Carroñeros no sé si merecen la pena. No son malos. Voy a meter los tres Cienos Carroñeros igualmente. Voy a quitar el Lugin, voy a quitar las cartas de coste más alto, más locas. Voy a quitar... No sé si la Vivien incluso fuera la Vivien. No la necesitamos para nada en este emparejamiento. Y por tanto los dos cultivar también se van a ir fuera. No necesitamos tanto rampeo. Mirad, así, tal como veis el mazo ahora mismo. Así. Es más el estilo que yo la suelo jugar. Quitando los Cienos Carroñeros. Cambiando los Cienos Carroñeros por Príncipe Encantador. Pero es más bien este estilo, más parecido. Nada, de tanto Cieno Carroñero... Voy a quitar un Cieno y voy a meter un Príncipe. El Príncipe se va a quedar, que me gusta mucho el Príncipe. ¿Qué hemos hecho entonces? Dos féretros de cristal, un Elspeth Vence a la Muerte más y he quitado los costes altos. Esto no tiene mucho sentido en este emparejamiento. Y esto, pues un poco más o menos lo mismo. Sí, sí, la araña es para rogues. Está claro que es contra los bribones. Ahí sí, sí. Estoy de acuerdo. No hay mucha duda con ello, ¿no? Cieno es bueno contra Gruul, efectivamente. Por eso hemos metido un par de copias más del Cieno Carroñero. Es bueno, tampoco es la bomba, ¿eh? Pero está bien, está muy bien. Y tenemos una mano... Lenta.
pero suficiente, ¿no? Podemos hacer el Sapiens de la Muerte de cuarto vía Visionario de Anowar. Va, salimos de Tierra Girada. Él no ha salido de bicho de primer turno, pero sí de Ladrón de los Ricos, que va a exiliarnos cartas, unas pocas del top, y empieza... Uf, uf, qué suerte ha tenido ahí. Qué suerte ha tenido ahí. Pues voy a jugar un bosque. Nos va a atracar con el Ladrón de los Ricos. Este Ladrón de los Ricos nos va a hacer la vida imposible. Nos va a poder atacar un montón de veces. Y encima está sacando... encima está sacando cartas buenas. Nos ha sacado dos cartas muy buenas. ¿Qué hacemos? Lo matamos ya, ¿no? Sí, sí. Es que hay que matarlo ya. No hay más vueltas que darle. Fuera. Fuera ese Ladrón de los Ricos, que nos gana la partida él solo, ¿no? Y no sé si jugar esta Tierra Girada o... Yo creo que podemos llegar a 7 de mana y jugarla, ¿eh? Más adelante. Me lo voy a quedar por si acaso, ¿eh? Porque tenemos ya 3 tierras en mesa, otras 2 más en mano, y los 2 visionarios de Anowar. Es posible que lleguemos a 7 de mana fácilmente. Eso sí, esto como blanco hay bestia buscada y no tenemos todavía... Y no tenemos todavía 5 de mana. Pues nada, vamos a ver qué es lo que juega. A ver qué es lo que sigue a esa bestia buscada. Fuego dragón abrasador nos deja en 6. Si tiene otra bestia buscada, hemos perdido, por cierto. Venga, otro Ladrón de los Ricos, pero qué timo es este. Nos ha ganado, ¿eh? No podemos. Es imposible ganar, creo. Creo. Bestia buscada fuera. Pero pega de 5, nos quedamos a 1, o sea, hemos perdido, vamos. Pues se ha hecho un mulligan, pero ha salido muy rápido con toda la pesca. ¿Pero qué es esto? ¿Pero cuántos bichos tiene? Solo bichos. Nos baja a 3, ¿vale? He jugado la tierra como color blanco demasiado pronto. No hemos perdido todavía, creo. Porque aquí podemos ganar 3 vidas, por ejemplo. Ah, bueno, espérate, que con el cieno al hincharlo... Ah, no hay criaturas, no hay criaturas en ningún cemento. Vale, vale, si tiene otra chispa, entonces sí. No habíamos perdido todavía, pero ahora ya sí. 2 y 2, 4 y 2, 6 y 1, 7, sí, ahora ya sí. Pues nada, ha tenido una salida mega rapidísima, ¿no? Ha tenido a mano la suerte perfecta, ¿no? Para ganarnos. No había ni una sola criatura en ningún cementerio, demostrando que los cienos no son tan buenos contra Gruul, realmente. Y bueno, nada, este bicho tampoco es malo contra él, rompe filoascuas. Voy a quitar un cieno y voy a meter un Brontodon, que es un buen bloqueador y además rompe filoascuas. ¡Hey! Buenas, José Le Tutele. Buenas noches, bienvenido. Y bueno, muchas gracias a todos los que estáis ahí en el directo. Gracias por haber venido, gracias por pasaros. Estamos aquí divirtiéndonos con los mejores mazos del fin de semana de la Magic Pro League y de la Rivals League. Hemos jugado 2 partidas al principio con Gruul Aventuras. Hemos ganado las 2, nos ha ido muy bien con Gruul Aventuras. Y ahora estamos jugando... Selesnya Blink, que para mí es la mejor baraja del formato, pero hemos perdido la primera vez contra Thorius Blink, perdón, y esta segunda también estamos perdiendo. Bueno, vamos 1-1 contra una Gruul Aventuras, precisamente. Aquí me voy a arriesgar un poquito a hacer Visionario de Anowar. No tenemos mana blanco. Y el único mana blanco que podía tener lo acabo de sacrificar. Pero creo que los lobos son suficientemente buenos contra él, ¿no? Nos mató el Visionario de Anowar. Ojo que podemos estar en problemas si no robamos tierra. No hemos robado tierra. Juego el cieno igualmente.
La mano era buena, ¿eh? Dos tierras, una gansa, visionario de Denowar, creo que era lo correcto quedarse esta mano. Aquí hemos tenido suerte, yo creo, de que se gire para matar el cieno. No era importante ese cieno. Bueno, pues nada, el destino no quiere que ganemos con esta partida. Pregunta a Fer que qué tal le fue a Javier Domínguez. No tengo ni idea. ¿Alguien sabe algo? No sé nada. No sé nada ni lo que jugaba ni cómo le fue. No sé absolutamente nada. Ponemos ficha de comida. Venga, sirvamos tierra. No estoy entendiendo esta partida. ¡Ey, un signo! Muchas gracias por esa suscripción. Ah, no, ha sido Periquito. Periquito, muchas gracias por regalarle esa suscripción a un signo. Te lo va a agradecer un montón, pero yo también. Muchísimas gracias. Estoy igual que antes. Venga, va. Vamos a arriesgarnos, venga. Vale, no está mal del todo. Si repasemos mana blanco, por ejemplo, podríamos hacer el Sweep Vence a la Muerte a la Bestia Buscada. Y si no robamos mana blanco, da igual, podemos hacer Lobo Feroz al 1-1, por ejemplo, que a lo mejor es suficiente. José Letutele, muchas gracias por el follow. Ah, que jugó... Javier Domínguez jugó Azorius Blink y se estampó, ¿no? Vamos a matar el cieno carroñero, porque puede crecer bastante. 4-4, 5-5. Y como tiene dos tokens 1-1, pues nos quedamos enderezados y listo. Nos podemos comer otro ataque de 5. Incluso podemos chumbloquear con una gansa, porque no quieres dos gansas, salvo para hacer Jorion. Voy a comer 5, venga, va. Vale, se ha quedado atascado en tres tierras. Menos mal. Tierra, dame una llanura, por favor. Gracias. Este robo sí que es bueno. Por fin. A ver, ¿va a jugar esto o esto? Y por tanto va a poner más tokens 1-1. Entonces... es que el Jorion ahora mismo es tan bueno también. También podemos hacer el Spepence a la Muerte ahora. Es que nos falta mana, ¿eh? Es que nos falta mana. Si, por ejemplo, él robase Filoascua, perderíamos, ¿eh? Venga, vamos a correr ese pequeño riesgo. Vamos a matarle el Posadero de Extremoduro nada más. Pasamos turno, de tal manera que el siguiente turno hacemos Jorion, que va a ser muy poderoso este Jorion, el siguiente turno, porque fijaos todo lo que vamos a sacar y volver a entrar, incluyendo dos fichas extras de gansas doradas. Vale, no tiene doble rojo, puede venir una bestia buscada, podemos con la bestia buscada, con los robos feroces, así que no es un problema. Aquí, obviamente... A ver, podemos hacer doble block. No, hay que hacer doble block. Vale, ¿cómo está ordenado? O sea, le hace primero los daños a este, ¿no? O sea, que si le doy indestructible no se muere, ¿no? Supongo. Si no entiendo mal. Eso es. Vale, ha sido un ataque muy bueno por parte de nuestro rival, que nos ha regalado la partida. Robamos otro Jorion. Que yo creo que sabemos vamos a utilizar. Bueno, aunque podemos hacer esto también, el Spe Vence a la Muerte. Es que el problema es que nos falta el segundo mana blanco. Si lo gasto este turno... Ah, bueno, el siguiente turno no tendríamos. Es que ese es el problema. Hay que hacer Jorion ahora, ¿eh? Y matar... todos los bichines que tiene. Vamos a hacerlo, venga, va. Ay, si nos hemos gastado la ficha de comida, es cierto. Lo cual significa que no puedo hacer prácticamente nada esta partida. Excepto poner una ficha blanca
y matarle la bestia enamoradiza. De esta manera. Y seguimos sin el maná blanco. Le matamos a la bestia enamoradiza, que es un 5-5, y con Filobascua perdemos. Y no ataco. Vaya partida más rara, y la partida anterior igual. Y las partidas iniciales contra el Azul Smink igual. No está saliendo nada de cómo tiene que salir este mazo. Si os dais cuenta, todas las partidas que estamos haciendo con este mazo estamos quedándonos atascados con 4, 5, 6 hechizos en mano de coste doble blanco y no estamos pudiendo jugarlos. Pero en todas las partidas. No es lo normal. Si es que el mana blanco, el turno anterior, sacrifiqué la ficha de comida para darle indestructible a lo feroz y no era una cosa que tuviese planeada. Por eso yo este turno contaba con el doble blanco de la gansa dorada. Por cierto, que doble blanco sí que tenía, ¿eh? Porque he hecho fantasma de la ruina, pero claro, no tenía 5, tenía para 3. En el fondo también vale. Pero eso es lo que os digo, es porque mi plan cambió. Nos ha quitado un féretro de cristal. Bloqueamos ahí. Él recupera un 3-3. Pero bueno, un 3-3 podemos matarlo. Sobre todo con este mana blanco que acabamos de robar. Venga, ahora ya sí. Sacamos todo, todo vuelve a entrar. Se rinde. Joder, madre mía, lo que nos ha costado. Madre mía, qué partida más rara. Este mazo es mucho mejor de lo que ha parecido, ¿eh? Mucho, mucho mejor. Pregunta ¿cuál es mi opinión de Herinesel? No he visto nada, no sé nada de Herinesel, no sé nada de lo que pasó. Así que no puedo dar opinión del tema. No lo he visto y no creo que lo vea. Yo ya estoy muy desconectado de la lucha libre, sobre todo porque el producto que venden no es santo de mi devoción. Venga, va. ¿Qué hemos hecho entonces? Hemos hecho 2-0. 2-0, bueno, bueno, con el mazo de Rey Sato, la Grúa Aventuras. Hemos hecho 1-1 con la Selesnya Blink de Matthew Nas. Vamos a jugar un par de partidas con cada uno. Y ahora hay que elegir. Podemos jugar la de Bribones de Rey Duke. O podemos jugar a Thoris Blink. Por ejemplo, no he jugado a Thoris Blink todavía. Nunca, nunca, nunca. Sí la he jugado. Sí la he jugado un par de veces, pero no la he llevado al canal de YouTube todavía. Entonces... Hey, buenas, Wato Style, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches, Magic Canarias, buenas noches. Dice Magic Canarias que juegue mi versión, pero es que mi versión estoy cansado de jugarla, la llevo jugando una semana. Marketing, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Mi versión la jugué, además también está subida a YouTube, la semana pasada hice un vídeo con mi versión en YouTube. Y ya digo, con ella llegué a Mítico fácil, fácil. También he pensado una cosa, yo la juego Best of One. Quizás en Best of One sea mejor mi versión y esta sea mejor en Best of Three también, ¿no? Cualquier cosa, es que es eso, Urimin dice cualquier cosa menos los malditos roques. Es la sensación que yo he tenido por dentro, que no me apetece roques, no me apetece nada ahora mismo. Me apetece más una Thoris Blink como esta, como la que nos ha ganado antes, que si mira, llevan dos surcadoras de sueños. Prefiero jugar otra Blink, esta vez en lugar de con verde, con azul. Creo que es mejor la versión con verde, pero eso lo vamos a saber ahora mismo. Esta es la que jugó Theo Moutier, no sé si este jugador es francés, pero desde luego tiene nombre... que suena bastante francófono, ¿no? Estándar tradicional clasificatorio con la baraja de Theo Moutier. Dice PH neutro, el mazo ha sido un vistazo divertido, no se ve. Pachecoense, dice Drugo querido, buenas noches. A mí sí me parece divertido eso. Pues aquí estamos jugando los mejores mazos del fin de semana, de la Magic Pro League y de la Rivals League. Un poquito Best of 3 de estándar, que hace mucho tiempo que no lo toco, ¿no? Y pobre Neil Aiki dice que está reventado. Claro, madruga tanto para enfrentarse a jugadores coreanos todo el rato. Me la voy a quedar, ¿eh? El oponente ha hecho mulligan. Juega un mazo con Jorion, o sea que no será un mazo rápido. Y tenemos manipulación de biblioteca para el primer turno. Así que esta mano es lenta, pero seguro que la del rival ahora hace montaña, campeón ferviente, y es una mono red Jorion. No me extrañaría. Rasgar el cielo, ¿eh? Y es verde blanca. ¿Por qué juega esta carta? Rasgar el cielo es bueno contra Selesnya Jorion, ¿vale?
nos lo vamos a quedar. Suficientemente bueno, yo creo que está justificado quedarnos esa carta. Lo que a lo mejor no hago es quedarme el trioma de Raw Green, porque esto es una bicolor y lo voy a intentar ciclar más adelante. Tenemos muchas tierras, tenemos muchas tierras. No demasiadas, pero bastantes. Blanca, verde, azul, es una Bant. Bant Blink. Poca broma, ¿eh? Bant Blink. No nos vamos a girar para poner el Jorin en mano. De hecho, tenemos un Jorin ya en mano, o sea, sería tontería ponerse otro más. Creo que el oponente de la partida anterior hizo algo raro, ¿no? Hubo una jugada, sí, jugó una bestia enamoradiza desde la mano como 5-5 sin poner el token antes. Y ahora este se pone el Jorin de tercer turno así en mano. Son cosas de esas raras que no parecen buenas, ¿no? Oh, y este esparcir la esencia. Es que estas versiones de mazos sí que llevan algún counter. Y se nota un montón. Es que este esparcir la esencia, cuando se lo tiremos a su Jorion, va a ser clave. Él lleva Jorion también de compañero. Por cierto, es otro mazo de 80 cartas. Pant Jorion. Vamos a poner nosotros en mano también el... ¿Tengo 8 cartas? ¡Ay, tengo 8 cartas! Qué monger soy, ¿no? Me he puesto el Jorion en mano, creo que para descartármelo, porque tenemos 3. Ahora no me lo puedo descartar. Ahora si me lo descartase haría el ridículo, ¿verdad? Ahora ya no me lo puedo descartar después de ponerlo en mano. No estoy acostumbrado a jugar a Thorius Blink, ¿eh? Sinceramente, me llevo una semana jugando a Selesnya y no me he dado cuenta de las 8 cartas. A ver, el rival no sé qué está haciendo. Se ha quedado atascado en 3 tierras y la gansa. Deberíamos haber tirado el Esrasga del cielo. Esto es un seguro de vida, ¿sabéis por qué? Porque luego con Jorion lo saca y lo vuelve a meter y ya está. Qué tontería he hecho de descartarme la tierra. No me tendría que haber puesto el Jorion en mano. Vamos a quitarle la gansa, ¿eh? Que está atascado de tierras. Mikel Poker, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. A ver si un día jugamos también un poquito al póker. Debería empezar a meter algún día más, algún día extra, en el que juego otros juegos. Tengo pendiente jugar a Celeste. Tengo pendiente jugar a Slade Spire. Tengo pendiente jugar a Hades, Among Us y también un poquito de póker, que metí dinero y no le he sacado valor. No le he sacado partido a ese dinero. Ay, Dios, Dios mío, qué calvario que hacemos con esta mano. Bueno, vamos a, lo primero es atacar, ¿no? Eso seguro. Y no sé, me voy a descartar el Jorion que me puse en mano. Es que también he sido más tonto, de verdad, poniéndome el Jorion en mano. Menudo genio. Vamos a contrarrestarlo con esparcir la esencia. Que esto luego cuesta uno azul. El Jorion suyo nos lo vamos a contrarrestar por un maná azul. Augurio del sol. Es bueno con Jorion. Venga, vamos a dejarlo arriba. El problema fue cuando me puse el Jorion del banquillo en mano, el Jorion del compañero, que no hacía ninguna falta y lo hice igualmente. Y claro, luego ya me arrepentí. Rastro de migajas. Pues hay que contrarrestar ese rastro de migajas. A ver si nos deja contrarrestarlo. Ese rastro de migajas podría significar mucha ventaja de cartas para él, sí. ¿Qué creéis? ¿Llevará él también rasgar el cielo? Lo digo porque si no meto la surca de los sueños en mesa. No la voy a meter. Yo creo que es un poco temerario meterla en mesa tan pronto, esta surcadora de sueños. Teniendo lo que tenemos en mano, que tenemos mil cosas todavía. Ah, bueno, es verdad, teniendo el Elspeth vence a la muerte, quizás la surcadora tampoco era tan mala idea. Nada, lo que pasa es que... Él lo que te va a hacer es quitártela con otro Elspeth vence a la muerte. Bueno, no puede, porque le vas a dar siempre protección. Es cierto, nada, estaría bien. Habría estado bien. Venga. La voy a jugar, tendría que haberla jugado el turno anterior, sí. No es fácil jugar este mazo, ¿eh? Estoy cambiando mis decisiones todavía sobre la marcha.
Y Matthew 84, se nota que disfrutas con ese mazo, jajaja. Se nota que disfruto, ¿es irónico o es cierto? La verdad es que estoy disfrutándolo, pero no sé cómo jugarlo. Sinceramente, estoy haciéndolo mal. No estoy acostumbrado porque estoy. La versión Selesnya, la verde, es más, bueno, más sencilla, entre comillas. Quiero decir, me he acostumbrado a que tú eres muy proactivo. Tú siempre vas jugando cosas, pues que si la gansa, rastro de migajas, tú te vas girando en tu turno, ¿no? Pero esta es distinta. De repente me he encontrado en mano con un esparcir la esencia, con una disputa mística, con 8 cartas en mano, me he tenido que descartar. O sea, es decir, que no. No. Es la primera partida que la juego, realmente, a esta versión. Jugué un poquito. La semana pasada creo que jugué 3 o 4 partidas con una versión similar a esta. Pero ya me entendéis, no estoy nada familiarizado con ella. Y menos con counters, ¿vale? La versión que yo jugué no tenía ni counters ni nada, también era muy proactiva, ¿no? Lo malo es que pone un 3-3 con alcance, o sea que nos puede bloquear el siguiente turno. Una lástima. No tendría que haber jugadores para vencer a muerte. O sea, es decir, tendría que haber atacado antes. No bloquea, vale, bien. Jugamos tierra de turno, perfecto. Y la buena noticia es que le salva, pues eso, una ira de Dios. Pero vamos, recuperaríamos. Creo que la partida está bastante a nuestro favor, ¿no? Salvo que él juegue lo mismo. Puede que nos juegue otra surcadora de sueños y se acaben las risas. Vamos a ver. Hay que llevar 4. O sea, hay que llevar como mínimo 3. Pero la versión de Matthew Nash de la Selesnya Blink con solo 2, el Spell Vence a la Muerte, no lo entiendo. ¡Ey! Miguel Arcaya, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Yo creo que llevaba solamente 2, el Spell Vence a la Muerte. Porque él pensó. Está haciendo objetivo, ¿verdad? A nuestro el Spell Vence a la Muerte, ¿verdad? Sí. Y criaturas en el cementerio tiene un simulacro solemne que no me importa mucho que recupere con el Spell Vence la Muerte. Pero yo creo que hay que tirar otro Spell Vence la Muerte a esto. Y esta es la razón de que tienes que llevar los 4. Sí, bueno, no debería atacar. Yo creo que debería bloquear. Bueno, no sé. Obviamente vamos a hacer el Spell Vence la Muerte a su Spell Vence la Muerte, yo creo. La ventaja de cartas de la surcadora es absurda. Esta carta es tremenda. Podríamos jugar esto, pero no hace falta jugar siempre todo lo que robas. Me lo voy a guardar en mano para más adelante. O sea, es decir, no tengo ninguna necesidad ahora de matarle ni esto, ni esto, ni esto. Si el siguiente turno me puede bloquear con el bicho con alcance, pues a lo mejor sí. Pero ahora mismo no hay necesidad. Vale, gana vidas. A ver si me acuerdo. Creo que merecerá la pena. Esta es buena, ¿eh? Nah, no voy a adivinar. No, lo vamos a dejar en mesa, que al final ponemos otras 2 fichitas más. Pues que no lo necesitamos realmente. Sí, es el buen turno, ¿no? Este. Ahora sí, le exiliamos esto. Y hacemos el Jorion después. Y sacamos mucha ventaja de cartas. Llevo muchos meses sin intentar hacer siquiera el top 1200. Lo que pasa es que ya, ¿qué día estamos? Es día 28, ya 29. Ahora me da tiempo y no tengo ganas tampoco de dedicar tantas horas. Ah, tiene 2 bloqueadores voladores. La gansa y el 3-3. A ver si ataca. Vale, genial. Si atacas, si nos vamos a poner así, estupendástico. Le matamos. El 3-3. ¿Por qué le he quitado el 3-3 en lugar de la gansa?
A veces hago cosas que digo, ¿por qué? ¿Qué te pasa en la cabeza? Él no bloquea, porque le da igual la vida, le da igual las cartas que roba, le da igual todo a nuestro rival. Hacemos el Yorion. Y sacamos de juego esto, esto, esto y esto. Obviamente la carta que hay que quitar es el Cromlech, ¿vale? El Cromlech nos puede ganar, nos puede remontar ese Cromlech. Y con el Fertro le quitamos la Gansa. Y nada, pasamos turno. Supongo que puede llevar Rasgar el Cielo. Pero bueno, si tira Rasgar el Cielo, robamos una carta y luego recuperaremos con el Experiencia la Muerte de la Surcadora más adelante, así que tampoco pasa nada. Somos letales el siguiente turno. Salvo que juegue el Yorion. Esperamos, podemos robar carta extra con esto. Nos quita el Féretro de Cristal, con lo cual recupera la Gansa. Vale. Y juega el Yorion. Vale. A lo mejor hasta nos interesa tirar el Rasgar el Cielo, ¿eh? Y digo solo a lo mejor. 2, 4, 4, 8. Esto al principio. O sea, esto va a pegar solamente de 4. Salvo que robásemos carta. Matthew 84. Muchas gracias por el susto. No ha sido suficiente. No me ha dado un infarto ni nada de eso. Buen Yorion. Buen Yorion. Oh, se va a alargar mucho la partida. Va a ser muy pesado esto. Esta partida ya no va a acabar este turno. Y fijaos, es que puedo hacer 100.000 millones de cosas distintas. Supongo que una opción es hacer Yorion y bueno, quitarle su Yorion, ¿no? O sea, con él experiencia la muerte, quiero decir. Vale, otra opción sería robar carta, pero no tiene mucho sentido tampoco. Pues nada, ataquemos. Ahí está. Pega de 5, ya digo que va a bloquear con la Gansa, supongo. Vale, el bloqueo que nos temíamos. Los dos bloqueos que nos temíamos. A ver, jugamos 4 y 3, 7. Jugamos un Nacimiento de Melendi. Jugamos el Tomo, 4 y 3, 7 de maná. Nos da para todo. Y hacemos otro Yorion. Sí. Nos quedamos con uno, con este mismo, da igual. Con el que está enderezado mejor, sí, ¿no? A ver, pulso el control, a ver si me da tiempo. No, no me da tiempo para... Tendría que haber hecho el adivinar con el Tomo, ¿vale? No he hecho adivinar con el Tomo y tendría que haberlo hecho antes. Pero bueno, ya está hecho. Le matamos su Yorion. Y vamos a ver qué es lo que hace el rival. Vaya partida, la partida más larga de la historia. ¿Cuánto tiempo ya le quedan a él? 23 minutos. ¿Y a nosotros? 22. Ojo que perdemos por tiempo, ¿eh? Hay que cambiar el susto, dice Pachanetro, sin ninguna duda. Últimamente, siempre que me lo tiran, no me asusto. Tendría que haber puesto, quizás, no sé, tengo que buscar. Y le subí el volumen, pero ni con esas. Ah, es verdad, el combo de Yorion más Shatter. No había pensado en ese combo, claro. Tampoco hay mucha criatura que salvar, pero una, que es la surcadora, ¿verdad? Por favor, que se acabe ya la partida, que se está haciendo muy larga. Es que el rival está jugando Yorones también y está ahí aguantando. Le hemos exiliado dos, ¿no? ¿No? Uno nada más y la vi bien. Y te parecerá poco salvar la surcadora, es verdad. La verdad es que no es poco, ¿no? Ojo que sus criaturas ahora son indestructibles. Bueno, son todas estas son indestructibles.
No sé muy bien. Se nos ha complicado muchísimo con esto. Sea, si tiro el rasga del cielo, solo mataríamos a los ángeles. Voy a jugar otro experiencia a la muerte. Nos vamos a cargar cualquier guardia de estas. Yo qué sé, la que sea. El fantasma de la urna, da igual. Que recuperamos un 3-3 que no vamos a usar. Supongo que me puedo permitir el ataque. Otro rasgar del cielo más. A ver a quién hace el doble block. A la surcadora, que bueno, es la criatura que pensaba recuperar. Así que me da un poco igual. Se queda en 5 de vida. Pasamos turno. Le quedan 5, nosotros tenemos 45. Cartas en el mazo, por cierto, el 51, nosotros 49. O sea, por mazo queda muchísimo, nos robamos tantísimo, ¿no? Me alegro mucho, Antonio Manowar. Miro el chat y leo. Bueno, pues no me voy a quejar que hoy me he hecho con la Monogreen Food que subiste y me he hecho un 10-1, dice. Yo dije en su día, hace 10 días, dije, para mi gusto, la Monogreen Food es la mejor baraja del formato. Me parece una apisonadora y la gente la tiene infravalorada, muy infravalorada. Y mira, 10-1 se ha hecho hoy. Creo que lo que ocurre. Creo que lo que ocurre con la Monogreen Food es que ha evolucionado y con blanco y con Jorion es mejor. Creo que eso es lo que ocurre. Nos va a ganar al final la partida. Es que nos va a remontar, ¿eh? Me parece. Vamos a robar una carta, pero yo esto ya no veo cómo frenarlo. Vamos a ver qué es lo, a ver qué es lo que hace, a ver qué es lo que saca, lo que mete. Bueno, tiene solo un 4-4 que vuela, ¿eh? Ahora metemos la surcadora en mesa otra vez y listo, ¿no? Claro, eso es cierto. Bueno, y el Jorian volverá también, claro. Qué rollo. Qué horror de partidas, ¿no? No se puede jugar estos mazos. No es lo mismo 10-1 en bronce que en diamante. Ya, bueno, pero da igual. No le quita a nadie las 10 victorias. Sean donde sean. Vale, ¿qué recuperamos? ¿La surcadora o un Jorion? Voy a recuperar un Jorion, ¿eh? Va a ser más divertido. Nos quedamos con este. Ya se me ha vuelto a pasar la prioridad para activar el tomo. Sí, efectivamente. Siempre se me olvida lo del tomo. Y lo que decíamos antes, que podríamos tirar la ira. Efectivamente. Robamos carta. Pero no hace falta. Ey, Maci84, bajé la carta de Gatwick, el machito. Tírale una bola de fuego y que deje de sufrir. El que está sufriendo soy yo, os lo juro, estoy sufriendo muchísimo. No conseguimos ganar esta partida. No nos está dejando el rival ganarla. Yo qué sé, vamos a hacer esto. Él parece que no lleva a rasgar el cielo, no ha tirado ninguno y ha tenido opciones. Recuperamos ahí otro 3-3. Voy a hacer el augurio del mar en nuestra fase principal. Tendría que haber hecho quizás lo primero para ver qué robábamos. Pues un féretro de cristal y un tomo. No está mal. Yo creo que las dos cartas están bien. Vamos a ganar las dos. De hecho, tenemos un tomo en el exilio, ¿eh? Vamos a cargarnos el 4-4.
ahora que podemos, la ficha. Y vamos a descubrir si el rival tiene más tierras de estas, más llamadas de Mirias. Pasamos turno. Podríamos atacar, espérate. ¿Y si atacamos? Vaya tarde. Le habríamos hecho 2 daños si hubiésemos atacado. Y no me acordaba del príncipe encantador, que tiene el combo montado con estas dos cartas. Pero es un poco... es un poco inevitable, ¿no? Ahora mismo. Claro. Saca el Jorion de juego y nuestro Elspeth vence a la muerte, que vuelve ahora, no exilia su Jorion. ¿Veis? Por eso ese mazo es que tiene que llevar Príncipe Encantador. No entiendo la versión Seresnia que estábamos jugando antes, que llevaba solamente una copia de Príncipe Encantador. Es una carta tan buena en ese mazo que es un error no llevar más copias. Pues nada, pasamos turno a la partida eterna. Al rival le quedan 19 minutos y a nosotros nos quedan 19 también, prácticamente. Estamos igual. Menudo rollo de partida. Uf. Odio Best of 3. No se puede divertir uno jugando Best of 3. O sea, bueno, la verdad es que sí que te diviertes jugando. Pero se hace muy pesado para los espectadores, sobre todo, ¿no? Aunque siempre hay gente a la que le gusta estar media hora o 40 minutos pensando en una partida. Supongo, ¿no? Si para un día que... La verdad es que es el primer mazo de control que jugamos de la noche y pensé que al ser Blink tenía menos de control, pero cada vez que cojo una Azorius, sea de control o no, pasa esto. Féretro de cristal. Al fantasma... Aquí está esta pelea que estamos teniendo con los fantasmas de la ruina, es una tontería de pelea. Por cierto, en la siguiente ocasión ya recuperaremos la surcadora de sueños y espero que sea suficiente para ganar la partida. Tiene 7 de vida, ¿vale? Pero tiene 50 millones de tokens de comida. Vaya rollo, madre mía, qué pesadez. Venga, robamos carta. Va a haber que tirar la ira para cortar el tema este. Voy a robar otra vez en mi fase principal con esto. Otra tierra. Venga, ataquemos a ver si bloquea con la voladora o no bloquea. No bloquea. Y Fran la 12, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido Fran. Vamos a jugar esto. Y ya digo, la tentación de ¿tiramos el rasgar el cielo o no lo tiramos? Para cortar ya el círculo vicioso en el que se está metiendo nuestro rival. Vamos a robar otra vez, antes de decidir. Tenemos mana de sobra. Otro fantasma. A hacer gárgaras. Reseteamos la mesa y fuera. Así vuelven cosas suyas. Ahora. Y nos hemos robado un esparcir la esencia. ¡Ojo! Que vuelve un príncipe encantador. Y bueno, un montón de ventaja de cartas más que tenía por ahí otros dos augurios del mar. Y el augurio del sol. Llena la mesa otra vez, pero tenemos 47 vida. Pero este esparcir la esencia puede ser la partida. Y pensad que tenemos un Elspeth Vence a la Muerte con el cual mi idea es recuperar una surcadora de sueños. El problema es que juegue, por ejemplo, otra llamada de Emeria. Otra llamada de Emeria y me corto las venas. Cartas en el mazo 41 contra 41, estamos igual. Y Rodri La Torre pregunta que cuál es el mazo verde-blanco de fichas que nombré. Supongo que no es de fichas, pero supongo que te refieres a la Selesnia verde-blanca Blink. Si pones exclamación deck en el chat, la puedes ver. Nos quedan... ¿cuántos Elspeth Vence a la Muerte en el mazo? Porque eso... nos queda un Elspeth Vence a la Muerte en el mazo, ¿eh?
entra el lobo feroz, lógicamente. Lo podemos exiliar. Lo malo es que roba carta, eso sí que es cierto. Es que este Cromlech. Tenemos 47 vidas, no importa que meta el lobo. Metemos la surcadora en. Nosotros también tenemos llamada de Meria. Surcadora de sueños. Con +1/+1. Jugamos tierra de turno. ¿Qué hacemos? Hacemos todo esto. Con esto nos prevenimos de una posible ira de Dios, si es que la tiene. Y Maci84 canjea la carta de Draemon y dice: y es la primera partida, ve cortándote las venas ya. Yo que pensaba dejarme las largas todavía. Venga, pasamos turno. Cruzad dedos. Si tenemos suerte, mucha suerte, a lo mejor la partida se acaba en el siguiente ataque, que tenemos 12 criaturas atacantes voladoras. Y este es indestructible este turno, ¿eh? Vivien entra, no podemos hacer nada. Pone un 3-3 alcance en mesa, pero sería su único bloqueador. La cuestión va a ser este, esparcir la esencia, tiene que ser para su Jorion. Que juegue un Jorion, tiene que jugar un Jorion, lo contrarrestamos y se acabó. Por cierto, el Cromlech no funciona con fichas, ¿vale? O sea, aunque pone el 3-3, no roba carta. Oye, Babaco, cuando lances tu próximo hechizo de criaturas de turno, busca entre. Vale, es lo que decía, que al menos el Jorion se lo hemos contrarrestado. Y le quedan 3 tierras. Creo que va a buscar otro lobo y ganamos. A ver qué se puede buscar. Busca en biblioteca una carta de coste menor y la pone en juego. Y pone una tasa. Ah, nos mata. Tendría que haber exiliado el lobo. Pudimos quitarle el lobo y no lo hice. No lo hice pensando, bueno, me quedo enderezado, robo más cartas. Nos mata un 4-4 volador, así que no. Bueno, tampoco matábamos, que tiene 14 de vida y tiene 3 fichas de comida, o sea que no matábamos. Le tendría que haber bloqueado porque esto es indestructible, ¿vale? Pero se me ha pasado la prioridad. Tendría que haber bloqueado. Le he dado la barra espaciadora muy rápido y me lo he saltado. Vale, se ha girado entero, o sea que venga, va. Robemos ya y vamos al siguiente turno. Un negar. Por si tuviese rasgar el cielo él. ¿Cómo? Saca el príncipe con el cual saca el lobo, supongo, ¿no? Que es el plan. No, porque si saca el lobo no me mata ningún 4-4. Es que sube 19 de vida. No le matamos. 6 y 4, 10 y 4, 14. 15. 16, 17 pegamos. Pegamos solo 17 este turno. Vamos a matar a la Vivien, que puede ser molesta. 6, 7, 8, 12, 14 de mana. No robo con los tomos. No va a cambiar nada robando con los tomos. Nos cargamos el lobo. Que nos mata uno de los. Bueno, da igual el lobo, la verdad. Ya no sé si es mejor cargarme el príncipe. Me voy a cargar el lobo, da igual. Y ponemos otros dos 4-4 que vuelan. Pasamos turno y nos queda un negar para el hechizo poderoso que pueda jugar, que lo único que le vale es un rasgar el cielo, porque pegamos de 43.000 volando. Aunque tiene millones de cartas. Ay, puede girarnos criaturas pagando 4 con esto. Y puede ganar 6-9 vidas con las fichas de comida. Así que no se acabó esto, ¿no? No se acabó todavía. No le ganamos este turno.
Ah, bueno, y con las féretros de cristal. Oh, y nos exilia los tokens 4-4. Madre mía. No ganamos. Tenemos que jugar la surcadora de sueños todavía. Nos va a matar dos ángeles. Tiene mana para girar o para ganar vidas. No le matamos tampoco este turno. Qué asco de partida. No sabía que me iba a meter en esto. ¿Y por qué no se lo contrarresta con el negar? He pasado la prioridad. Pues no lo estoy haciendo porque es que está siendo un error de partida, básicamente. Y ya me da todo igual. Solo quiero que esto se acabe. ¡Qué horror! Pero ¿quién quiere jugar estos mazos? ¿Por qué? Llevamos 40 minutos. Vamos a acabar por tiempo esta partida. Se va a acabar por tiempo. Le quedan 13 minutos y a nosotros 15. Está siendo lo peor que me ha pasado en la vida esta partida. Ya le he dejado meter en los 4-4 porque me daba igual. O sea, ni he tirado el negar siquiera. O sea. 35 cartas en el mazo, 35. Ah, pero saca el Jorion de juego otra vez. Y estos no son indestructibles. No entiendo nada. Joder, qué fallo no haber negado eso. Se me ha ido la pinza. Ya he dejado de entrar todo porque sí. Y ha sido un fallo. Bueno, vamos a jugar la segunda surcadora. Otro negar. Lo que molaría es que jugase algo que nos interese negar. Venga, robamos cartita. Y solo quiero morir para dejar de sufrir. Me has pillado, Macio, sí. Es lo que yo desearía. A ver, 2 y 4, 6 y 3, 9 y 2, 11. Venga, vamos a atacar. Tenemos 11 de maná. O sea, podemos jugar incluso el ansia de sentido, la surcadora y nos sobrarían 2 de maná para el negar. Lo digo porque si no bloquea a la surcadora, matamos. Creo que ganamos, ¿eh? Ahí va, no quería atacar con este. He atacado sin querer, ni me he fijado. Creo que somos letales, ¿eh? 10, 14, 15 con el tomo. Creo que hemos ganado así en serio. Si no tiene nada, hemos ganado. Le queda un mana enderezado. Vaya partida. Qué asco. Qué asco. Ojalá Magic no fuese así. Le hemos ganado robando 3-4 cartas in extremis en ese turno porque el mazo lleva ansia de sentido, que no nos había salido ninguno todavía. Venga, vamos a ver qué metemos contra él. Tremenda partida, dice Irving. Parece que os ha gustado. Yo sufrí, a mí no me ha gustado. Vamos a meter la Epifanía Sublime. Vamos a meter tres tifones de tiburones, dos disputas místicas y el negar. Vamos a convertirnos en un mazo 100% control. Además, no queda tiempo, no va a poder ganarnos la partida. Y yo creo que me quito todo lo de Jorion y todo fuera, ¿no? O sea, voy a quitar los Jorion. Voy a quitar los tres Jorion. Vamos a simplemente a defender. Voy a quitar los fantasmas de Aerorruina. Y ya está. Y cosas de aguantar y ganar vidas. Esto sí lo dejo. Que sirve para aguantar y ganar vidas, él no es agresivo. Vale, ya está. Y dejamos el Jorion simplemente de compañero. ¡Ey! Canguro Yamil, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Solo quiero morir para que acabe este sufrimiento. A él le quedan, por cierto, 11 minutos, para ganar la partida. Ah, esta mano nos la podemos quedar. Es buena la mano, de hecho. Es bastante buena porque tenemos el nacimiento de Melendi para empezar. Y el nacimiento de Melendi, pues, bueno, te acelera. Es ventaja de cartas, vidas, un muro 0-4 para aguantar más tiempo.
O sea, es imposible que él nos gane dos partidas en 11 minutos. Si no ha podido ganarnos una en 19, no nos pueda ganar dos en 11. Nacimiento de Melendi, dice Satu 94. Sí, se llama así la carta, ¿no? A ver, ¿dónde está? Aquí. El nacimiento de Melendi, sí, sí. Y bueno, Diego Art, muchísimas gracias por esos 5 cofres de la colección básica. Muchísimas, muchísimas gracias. Suerte con ellos también. Y Castor Troy, nuevo seguidor, muchas gracias. Joder, bienvenido. Vamos a pasar turno y vamos a jugar a... no sé, quizás contrarrestarle algo. Algo que juegue ahora. Ahora un Jorion sería una buena jugada. Lo que pasa es que él ya sabe que no puede ganar esta partida, creo. Rastro de migajas que voy a contrarrestar. Y Han 5003 canjea la carta del nacimiento de Melendi. No sé qué problema hay con el nacimiento. Ahí va, si tiene 3 de mana. De hecho tiene 4. De hecho tiene 4 de mana. Ha sido la peor disputa mística de la historia. Oh my god. Solamente le he hecho perder el turno. Ya me he distraído con el chat, con las risas y con todo, ¿no? No tendría que haber tirado el contra, lógicamente. Lo he tirado al vacío. Habría sido mejor hacer augurio del mar al final del turno o lo que fuese, ¿no? Pues vamos a hacer otra vez nacimiento de Melendi. Buscamos llanura. Y... no sé si incluso jugar el otro nacimiento de Melendi. Voy a jugar el segundo nacimiento de Melendi. Diego Art, calvito, sexy, despistado totalmente. Se me ha ido la olla. Se me ha ido la olla. No sé, porque pensé que estaba girado entero. Obviamente no estaba girado entero. Y Omega Extremus pide que se haga un mazo fantasía de artefactos con motor de litoforme. Sería genial de ver. Me suena haber visto algo de eso, ¿eh? Y nuestro rival no ha jugado todavía nada relevante. Así que yo me voy a quedar enderezado. Jugaremos augurios del mar al final del turno. Le quedan 9 minutos 44 para ganarnos dos partidas. Eso sí, la ventaja de cartas... por cierto, me he quitado los espectros de Aeroruina y nos va a hacer lo que le dé la gana con este rastro de migajas. O sea, va a robar cartas infinitas con eso. Sam está acompañado... está, perdón, ocupado acompañando a Frodo. No le presiones, es verdad. Bueno, Domingo, ya no tengo excusa. Tengo un ineludible cita con una almohada, Alex. Dice, una pareja, dos perros y un gato. Buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias, Alex, por haber estado. Descansa, buenas noches. Siento que hayas tenido que presenciar esto. Gastar esa ficha de comida... bueno, no está mal porque roba, no he dicho nada. No está tan mal, no está tan mal. Podría ser peor. Ay, le queda una tierra enderezada todavía, dos Kansas, el visionario de Yonaguar. Venga, va, robemos. Creo que voy a gastar una experiencia a la muerte en matar a este lobo feroz. Ah, ya se rinde porque sabe que en 8 minutos no gana la partida. Bueno, pues venga, otra. Jugamos otra con este mazo. Y empecé la noche en el 93%, ya estamos en el 97%. Intentamos el asalto al top 1200. No lo intento nunca, la verdad, porque da mucha pereza. Son tantas horas jugando y fijaos qué partida. Dale caña, dice Román. Vamos a cambiar de mazo. Hemos jugado solamente una partida con él, pero suficiente. Teo Mutier no se lo pasó bien ese día. Vamos a terminar la noche jugando algo que me apetezca. Vamos a jugar el mazo de Autumn Barchet. Autumn Barchet se la tengo jurada porque todas las veces que he jugado contra Autumn Barchet me ha ganado siempre. Y he jugado 3 veces en los eventos de acceso anticipado de las nuevas colecciones. Y las 3 veces que he jugado me ha ganado. Así que vamos a intentar con el mazo de Omnath sin Omnath. Me parece que es malo. A mí no me gusta este mazo. O sea, creo que al perder Omnath, pues pierde la gracia, ¿no? Pero sigue teniendo cobras into ultimatums de tercero, de cuarto turno, ¿no? Entonces... ¿el top 1200 cómo va, Domingo? Dice Román. Pues nada, si haces top 1200 de histórico... juegas un clasificatorio para el Mythic Championship.
yo estoy al 95-97% de alcanzar ese top 1200. Se supone que si vas ganando, vas subiendo 97, 98, 99% y cuando llegas al 100% se supone que alcanzas el puesto 1200. Y esos 1200 primeros jugadores de 2 meses de construido de ilimitado pueden jugar dicho evento. Esta mano es muy lenta, no es una mano explosiva, pero tenemos los 3 colores que necesitamos, tenemos criaturas buenas y un ultimátum para un hipotético séptimo turno, por lo cual me la voy a quedar. Y voy a salir de mana rojo, por si tenemos que hacer gigante de segundo, ¿vale? Que sale nuestro rival, que se llama Sphinx, y juega un castillo de Nimbo Oscuro, una tierra que últimamente no se está jugando mucho. Mítico fácil, pero ahí me quedo, dice Román. Bueno, es ponerse, ¿eh? Yo creo que es ponerse también, es como todo. Llegar a mítico cuesta mucho. Y hacer top 1200 pues cuesta un poquito más. No sé si te he servido de ayuda. Esto es una caca, ¿eh? Me lo voy a quedar, vamos a jugarlo el siguiente turno. Pero pensad una cosa, el ultimátum cuesta triple azul. Significaría que todas las cartas que jugase después tendrían que ser azules. Hemos robado otro bosque. A partir de aquí tenemos que jugar 3 islas, ¿vale? Isla, esto va a ser una isla. Bueno, esto es una isla, mejor dicho. Esto va a ser otra isla y necesitamos robar todavía la tercera isla. Está guay que se gaste un acto desarmado en un 3-3, que tampoco es relevante, ¿no? No sé qué. No sé qué mazo es. Una mono black devotion podría ser Emufa, el nuestro rival, que se ha cambiado el nombre. Furia Gaspar. Nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Gaspar se llamaba mi abuelo, eso no lo he dicho nunca. Mi abuelo se llamaba Gaspar. Y diréis, ah, pero tu abuelo era catalán, porque es un nombre muy típico catalán o lo que sea. Gaspar. Pues no, es que nació el día del el día de Reyes, nació el día de los Reyes Magos, y es bastante típico ponerles nombre de los Reyes Magos. Diego Art 91 es el viewer más afortunado. Oh, Diego, que le ha salido la carta que no hace nada. Lo siento. Ah, que es una Golgari. Era Golgari Midrange. Cuarto turno y no ha jugado nada todavía. Interesante Golgari Midrange. Vale, pues el sueño cada vez está más cerca, ¿eh? El sueño del ultimátum se acerca. Quinta tierra y tenemos otras 2 tierras más en mano. O sea, el ultimátum ya está ahí, ¿vale? Tenemos el mana que necesitamos. Tenemos defensa contra criaturas y bueno, Lugin también va a decir buenas noches, ¿no? Mi abuelo fue presidente del Barça, pregunta Noise Lover. No. Del Barça no. Del Bonilla de la Sierra Club de Fútbol, sí. Y lo juega como criatura, ¿eh? Un campeón nuestro rival. Un héroe, un titán, un coloso. Pues nada, el siguiente turno se viene ya el ultimátum y luego el Ugin. Tenemos 2 turnos seguidos que van a estar guay guay. El Gran Bonilla de la Sierra, efectivamente, un gran club de 18ª división. Bueno, sinceramente nunca ha tenido equipo de fútbol en mi pueblo, es que es un pueblo muy pequeño. Y yo creo que antiguamente, cuando tenía habitantes, la gente no perdía el tiempo jugando al fútbol. Perdía el tiempo pues en el campo trabajando, pues ya sea sembrando, recogiendo la siembra o con los animales, ¿no? De agricultores, es un pueblo agrícola, o sea que... ¡Guau! No está mal esa, ¿eh? Le vamos a matar el posadero. Y aquí él pega bastante y gana unas vidillas. Podríamos hacer el estruendo aplasta cráneos, pero no hace falta. Nah, ¿qué hacemos? ¿Ultimátum? Sí, ¿no? Sí, hacemos ultimátum. Venga, la isla que nos faltaba. Ultimátum, a ver qué sale. Pues todo en mesa, ¿no? Sacamos 1 millón de manás. Bueno, tampoco son tantos. Son 2 de maná nada más. ¿Esto lleva disputa mística? ¡Ay, que ha salido un pasaje de leyenda! ¡Qué bueno!
qué lástima que no nos llegue para el terror de las cimas. Habrían sido los lores ahí. Qué lástima que no haya salido esto ni en el ultimátum, ni antes ni después. Bueno, vamos a hacer estruendo de aplastacráneos, le matamos los dos bichos y fuera, ¿eh? Ojo a la ventaja de cartas del rival, que no se rinde y sigue dando la turra, ¿eh? Bajamos a 10, él sube a 30 millones. Coste 3 todo. Vamos a buscar una tierrecita. Queda solamente una tierra en el mazo. Tenemos en total 8, 9, 10, 10 de maná, ¿vale? Podríamos jugar incluso esta tierra. Tendríamos 11, 12 para hacer 5 y 7. No vamos a hacer el tonto. Venga, hagamos el Ugin. Lo hacemos de menos 3. Ya sé que nos matamos todos nuestros bichos. Pero queda uno vivo que pega de 10. Y Diego Ar canjea la carta de F por los exiliados por Ugin. Exiliados welcome, ¿no? Refugees welcome. Los refugees de Ugin. Nos lo mato. Qué pena que tengamos un bicho que solo pega de 10. Tenemos 5 y 3, 8 y 2. Y nos mató también el 10-10. Y luego juega dos bichos que tienen vínculo vital. Qué pesado, ¿no? Hola, hola. Lo hacemos, ¿no? Dos, cuatro, cinco... No nos llega, ¿eh? Para hacer los dos hechizos grandes. Venga, pues hacemos otro ultimátum. Ahora sí que ha salido el terror de las cimas. Y nos ha puesto otro ultimátum en mano, ¿eh? Y un montón de mana de la cobra del loto, por cierto. Yo creo que hemos ganado este turno, de hecho. Creo que no queda ninguna tierra en el mazo. Creo que he petado la fetch y no hay nada. ¡Ah, queda una! ¡Qué bien! Pues otro ultimátum, ¿no? De ultimátum en ultimátum y tiro porque me toca. Este mazo es... A veces es poca cosa. A veces dices, si es que no hace nada este mazo. Casi no lanza hechizos, casi no juega cosas, ¿no? Y luego Ugin como en la vieja escuela. Ahí está. Vamos a ver. Mazo peligroso el suyo. Rápido, puede ser rápido y agresivo. Yo creo que unos fuego dragón abrasador para estar un poquito más seguros y un par de gargarots van a estar bien. Voy a quitar un terror a las cimas. Vamos a quitar un mamut, un visionario de Jonaguar, una imitadora. Quizás las imitadoras sean lo más flojo del mazo porque son un poco simplemente, pues voy a quitar la disputa mística. Vale, ya está. ¿Hay alguna cosa que haya dejado pasar por alto aquí contra una verde negra? Nah. Está bien así. A ver si tenemos suerte en esta partida también y la ganamos. Y habremos acabado la noche pues con una racha muy buena. No sé si 5-1 o 6-1 en mítico. Está bien. Hemos perdido una partida. Buah. Esta mano es lentísima. Me la voy a quedar porque tenemos turno 2, turno 3, turno 5, que de primeras no está tan mal. De hecho, con Visionario de Jonaguar podemos hacer esto de turno 4. Vale, viene el posadero. Va a jugar el caballero también, ¿verdad? Ahí está el caballero, sí, me lo imaginaba. O sea que se sustituye a sí mismo. Aún así, matamos el posadero de primeras. Vamos a ver si conseguimos aguantar, ¿no? Sobre todo es eso, simplemente pues aguantar el tiempo suficiente. Ahora a ver si hacemos Visionario de Jonaguar
o cultivar. Seguramente sea mejor el cultivar, porque esto me huelo que nos lo va a matar. Y Lebunga, bueno, Matías Leverato, muchísimas gracias. Qué honor y qué placer. Esa pedazo de raid, se agradece un montonazo. Bueno, muchísimas gracias a todo lo que vengáis de parte de Leverato. Se agradece un montonazo esa pedazo de raid. Y bueno, aquí a divertirnos. Estamos jugando precisamente mazos del fin de semana de la Magic Pro League y de la Rivals League. Y nada, yo creo que voy a jugar el Visionario de Nowar. Sé que nos lo va a matar. Sé que probablemente lo mate. Pero es un riesgo menor teniendo en cuenta que él solo tiene un 1-1 en mesa, nada más. Y que si se gasta el remover en el Visionario, pues bueno, pues luego no se lo podrá gastar en el Terror de las Cimas, por ejemplo, ¿no? Poco ha durado en mesa nuestro visionario de Nowar, como mete mía. Sí, efectivamente. Estamos jugando el mazo de Autumn Barchet. Nuestro rival, por cierto, lleva 8 copias de Posadero de Extremo Duro, porque en las dos partidas nos ha jugado 2 o 3 copias. Y efectivamente, probablemente lo más inteligente habría sido haber hecho cultivar. Pero claro, es lo que decía. Nos ha matado el visionario, por tanto, a lo mejor ya no tiene removal para el terror. También en la partida anterior nos tiró 2 o 3 jinetes. Claro, el problema del posadero es que si te salen 2 y vienen acompañados de criaturas de aventuras, te van a venir más. Ahí es donde empieza la fiesta, el festival. Vamos a ver si no nos mata el terror de las cimas. Si nos mata el terror de las cimas, podríamos estar en problemas, ¿eh? Vale, duro es el cultivar, no tenemos nada. Y a mi Bonilla, nuevo seguidor, muchas gracias. Muchas gracias por hacerte la cuenta, por hacerte el nombre de a mi Bonilla. Vamos a matar one more time ese posadero de extremo duro. Y metemos el gigante bloqueador. A ver si se le acaban los removal. Nos quedan 14 vidas todavía. Noislover dice, Domingo, ¿qué consejo le darías a los chavales que están empezando a quedarse calvos? Pues que busquen pareja lo antes posible, porque una vez que te quedes calvo, se acabó. Y es algo inevitable. Así que esa es mi recomendación. ¿Qué? ¿Os parece útil? A mí no me parece que sea muy útil, pero bueno. Uy, el Gargarot está guay. Pero vamos a meter esto en mesa. Me da la sensación de que él ya no tiene más... De que él ya no tiene más removal, ¿vale? Parece. Y me he equivocado. Quería jugar el terror... Ay, Dios mío. Cefalópodo, muchas gracias por esa suscripción. 5 meses. Suscripción de nivel 1. Se agradece un montonazo. Quería haber hecho primero el terror de las cimas y el siguiente turno el Gargarot para matar el cieno. Me he equivocado. A ver, que tampoco está tan mal la jugada de meter primero el Gargarot, que ya tienes un 6-6 bastante potente. Tiene 2 criaturas él en el cementerio y nosotros no. Ninguna. Uf. Bueno, si hubiésemos hecho el terror, también lo habría matado. Nos está poniendo en apuros el rival, ¿eh? En esta partida. Ha robado muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Doble posadero. Doble removal. Y ahora ese cieno, ya en este punto de la partida, recupera otra vez el posadero. Pero nosotros también sabemos robar. ¡Ey! Felipe hoy uno, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Bueno, ¿qué creéis? ¿Triunfamos o no triunfamos? Yo creo que sí. Y Heracleion, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. No está mal, ¿no? Estoy incluso por atacar, ¿eh? Sí, vamos a atacar, total. Tenemos varios bloqueadores para sus criaturas. A ver si no nos mata el 8-8. Ha sido un buen ultimátum. Eso sí, él tiene el posadero y va a robar 2 cartas más de aquí, ¿eh? Va a robar un montón. Nosotros no tenemos nada, el terror.
Bueno, pero el pasaje de leyenda más la cobra del loto, si robamos cualquier cosita más, cualquier cosita. Oh, un Cromlech también lo tiene todo. Va a robar. Se va a robar el mazo entero. Se va a morir por mazo nuestro rival. Se va a morir por mazo nuestro rival. Espero. Espero que se muera. Hemos estado jugando al principio de la noche Gruul Aventuras. Muy buena. La verdad es que ha respondido a muy bien. Hemos ganado dos partidas con ella. Siempre best of 3 en mítico. Mítico bajo, pero bueno, mítico. Y luego hemos jugado la Selesnya Blink. No nos ha ido muy bien, pero yo soy un gran defensor de la Selesnya Blink. Creo que hemos tenido un poquito de mala suerte. Este bicho nos fastidia muchísimo porque nos impide atacar. Hemos ganado, creo. Le voy a matar. Le voy a matar, creo que el cieno, y le matamos volando con los tres de las cimas. Es que lo demás me da igual. Lo demás me da igual que bloquee, que haga lo que quiera, ¿no? Me va a matar al 8-8, me da igual. Pero también lo que quiero es que él no tenga la mesa llena de bichos y me ataque. Es que fijaos que entre el Gran Cromlech, el posadero y lo que tiene aquí de aventuras. Tendríamos que haberle matado el 2-2. Nah, está bien así, está bien así. El cieno era muy pesado. Tenía más criaturas todavía en los cementerios. Bueno, no era tan pesado, pero es que era un 5-5. Que sí nos podía bloquear a todas las criaturas pequeñas. Y este a la grande, entonces. Bueno, este. Ah, lo sé, estaba ahí la cosa, ¿no? Estaba la cosa ahí entre matar el cieno o matar el toque mortal. ¿Cómo? ¿What? Le mato el posadero. Vale, gana dos vidas, se queda en 15. Así que esperemos robar algo. Aunque solo con el Cromlech ya tiene muchísima ventaja de cartas, ¿no? Puede que robe algún removal. Si robamos, si no nos mata ningún terror de las cimas y robamos una criatura, hemos ganado. Sea la que sea la criatura, porque estos ya pegan 10. Y todos los demás también pegan, claro. Dice Guerra, bonito mazo domingo y muy bien estructurado, la verdad. Bueno, que quede claro que no es mío, que el mazo que estamos jugando, exclamación de que en el chat lo podéis ver entero, por cierto, es el mazo que jugó Autumn Barchet en el pasado fin de semana en la Magic Pro League. No sé qué resultado obtuvo exactamente, la verdad es que no lo he mirado, pero sí lo hizo bien. Creo que lo hizo bien, lo que no sé el resultado exacto. Aparecía entre los mazos destacados, ¿no? Pregunta a Canguro Yamil que si hay algún mazo de clérigos. Sí los hay, de hecho aquí en el canal, si miras en mi canal de YouTube, hace 10 o 12 días jugué un mazo de clérigos. Y aquí en Twitch también en directo. Es divertido, está bien, no es competitivo, pero está bien. Y Lord Alenor, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. A ver qué top deckeamos. A ver si sale un Omnath. ¿Os imagináis que nos top deckeamos un Omnath? Hacemos Omnath, pasaje de leyenda. Hay un. La verdad es que no hemos jugado tantas amenazas. Podríamos perfectamente. Uy, nos ha matado un terror. Eso sí me fastidia, ¿eh? Que nos mate un terror de las cimas. Sí que es un fastidio. Se va a alargar esta partida todavía, ¿eh? El rival. Le matamos estos dos, ¿no? El toque mortal y el jinete. O no, le matamos al jinete y el cieno, ¿no? 3 y 3, 6 y 3, 9. Venga, va. Y vuelvo a lo de antes. Dejo que me bloquee con el toque mortal otra vez. Bloqueará al gigante, supongo. Le metemos de 9. Lo dejamos a 4 de vida. 4 de vida, va a ganar como mínimo 2 con el Cromlech. Joder, pero es que fijaos, tiene 3 criaturas de aventuras
que puede jugar dos de ellas al menos. No, Aaron Lurrus también, qué pesado. Tiene vínculo vital. Madre mía, madre mía. No nos deja ganar este individuo. Dice Neo, no llevas blanco. Ya, ya sé que no lleva blanco. Lo de Ornal lo decía de broma, por supuesto. Por si alguien no lo había pillado. Era chiste. Era por los loles. Es que es el mazo de Omnath sin Omnath. Venga, si robamos un bichín, ya ganamos con el... Sube a 6, se queda 1. Venga, robamos criatura y ya hemos ganado. Salvo sorpresa de último momento que nos mate el terror de las cimas, que puede ser que está robando muchas cartas. Vale. Sí, es que está robando muchísimo, es muy loco esto, ¿eh? Es que tiene... ¿Cuántas cartas tiene en mano? Tiene 7 cartas en mano... 2 de aventuras y luego el acceso a todo el a todo el cementerio con el Lurrus. No hemos ganado esta partida, ¿eh? Otro rival que nos... ¿Por qué hoy la gente me está torturando? Hoy no me deja ganar nadie. Bueno, al final hemos conseguido ganar las partidas, pero me están poniendo la vida complicada, ¿no? Se está alargando alguna partida de una forma un poco loca, ¿no? Venga, va. Venga, dame un bicho. Un 1-1, me da igual. No tenemos 1-1, da igual. Dámelo y ganamos. Caca de la vaca. Nos gana, ¿eh? Podemos bloquear aquí. 3 y 2, 5 y 3, 8. Estamos muertos, ¿eh? Perdemos, yo creo. Madre mía, nos va a remontar esta partida este rival. Voy a pasar turno y como no le matamos, le dejamos a uno. Voy a esperar al siguiente robo y a ver si, yo que sé, robamos algo bueno que nos pueda dar la partida. Pero lo más probable es que nos mate este dragón ahora, porque va a robar un millón de cartas. Se va a morir por mazo, de hecho, nuestro rival. Bueno, aquí puede ganar 3 vidas, vale. Tampoco son muchas, ¿eh? No significa demasiado el cieno. Estamos aquí. Qué top deck. Hemos un ultimátum. Un terror de las cimas. A lo mejor ni nos vale un terror de las cimas. Un gigante tallo de habichuelas. Nos valdría también un gigante... ¿No? ¿Dónde está? Un gigante tallo de habichuelas nos valdría. También depende de la cantidad de vidas que gane ahora. Nos ganó. Bueno, si sale un ultimátum milagroso y tal. Tenía muchísima suerte, ¿eh? Ha sido una partida igual que la primera, de triple posadero de extremo duro, triple jinete homicida, diciendo, ¿pero qué me estás contando? Es que es un mazo que no te debería ganar. Nos quedamos a 1. A 2 nos quedamos. Y venga, ultimátum y ganamos. Molaría, ¿eh? Un ultimátum y ganar. Nah, un Gargaroth no es suficiente. ¡Qué partida! Bueno, pues que no soy el rival, que le va a salir una tercera partida igual, porque ha tenido muchísima, muchísima suerte. He hecho mal en quitarme el terror. Vamos a devolver ese terror de lástimas al interior del mazo. Y me voy a quitar otro mamut de Kazandu, que al fin y al cabo es un poco meh, porque te estás quitando tierras y el mazo lleva 22 tierras reales, ¿no? Entonces, hemos quitado los mamuts. Bueno, hemos quitado 2 mamuts. Y espero no acabar arrepintiéndome de ello. Por eso no quiero quitar más cartas de que pueden ser tierras. Venga, vamos a ello. Ha tenido una suerte increíble. Ya digo, no creo que le vuelva a pasar lo mismo en esta partida. Vamos a ver qué robamos. Salimos. Y es una mano otra vez. Muy lenta, sin aceleración y sin explosividad. Voy a hacer mulligan. Vamos a buscar una mano decente. Venga, esta mano nos la podremos quedar, supongo. Y nos vamos a quitar la isla. La mano no es mala, ¿vale? Tenemos un poquito de defensa al principio y un poquito de aceleración y ventaja de cartas. Uy, este robo. Vamos con la cobra. Puede que nos la mate, pero si nos la mata es un segundo turno que tampoco aprovecha, que no juega nada, ¿no? Entonces, bueno.
Nació para morir la cobra. Esto es mala noticia, ¿eh? A ver qué nos quita. Las dos son buenas. Nos quitó el elfo, ¿vale? Uf. Si robásemos un ultimátum, podríamos jugarlo con este pasaje de leyenda. Si robásemos un ultimátum, podríamos jugarlo, ¿no? Tendríamos 3, 4, 3, 4 y 2, 6 y 2, 8. Sí, tendríamos. Incluso un Ugin podríamos jugar. ¡Ey, Kato Jackpot, nuevo seguidor! Muchas gracias, bienvenido. Bueno, hemos robado otra tierra. Tierra que obviamente nos vemos obligados a jugar contra nuestra voluntad. Bueno, pues le bajamos a 13, pasamos turno. Vamos a ver qué criatura juega, porque me imagino que ya jugará una criatura. Entre que hemos hecho Mulligan y el remordimiento angustioso, fijaos cómo se nos ha quedado la mano. Reducida a la mínima expresión. Simplemente basta con que dequeemos algo. No puede matar las dos cobras en el mismo turno, dado que no lo ha hecho en los tres o cuatro primeros turnos todavía. Vale, nos mató una. No es tampoco el fin del mundo. Si robásemos ultimátum podríamos jugarlo también. Pero no, solo robamos tierras. Voy hacia adelante. Tendría que haber hecho esto el turno anterior. Haber jugado el gigante a su cabeza directamente y haber atacado con él este turno. Y ahora le quedarían 3 vidas en lugar de 7. Esto tendría que haberlo hecho el turno anterior. Por eso, efectivamente, al final lo mato con la cobra. Es algo que esto tendría que haberlo hecho el turno anterior. Por eso mismo lo digo. Por favor, algo que no sea tierra. Dame una criatura o algo que no sea tierra. No es malo. Nos vale. Anda, no me esperaba ese doble block. Sinceramente. No me lo esperaba. Ahora es eso, que vuelva a subir a 9 de vida. Estamos al top deck. Venga, va, por favor, dame un ultimátum. Dame un terror de las cimas. Dame cualquier cosita. No, bicho con toque mortal. No, joder, ya empezamos otra vez. Si nos acaba ganando esta partida, va a ser muy triste que nos gane de esta manera. Ya digo que también el mazo este tiene debilidades grandes. Venga, ya, vaya chiste, vaya tomadura de pelo. Dice Nico, no digas cualquier cosita que te sale un cultivar. Este mazo me trae por el camino de la amargura. Al final nos amargó la noche, el mazo. Con lo bien que nos ha ido toda la noche. Venga, no sé, y nuestro rival que tiene la mayor suerte que se ha visto en la historia de la humanidad. Pers dice, ya no puedes ganar. ¿Por qué dices eso? Anda que... Pues anda que no está fácil la victoria con que salga un ultimátum. Mira, con que salga un Ugin. Ugin. Ultimátum. Droga de las cimas. Gárgaroth. Tenemos un montón de formas de recuperar esta partida. ¿Cómo que ya no puedo ganar? Estamos muy lejos de haber perdido esta partida todavía. Basta con que robemos alguna carta. Que hemos hecho un mulligan. Porque la primera mano era muy endeble. Criaturas en el cementerio hay una. Hay una, o sea que esto puede subir a 3-3. Bueno,
Lo malo es que tiene un Cromlech, es decir, que él gana dos vidas, gana vidas del cieno y que tiene un montón de ventaja de... Tiene un montón de ventaja de cartas por el posadero, el Cromlech. Así que necesitaríamos robar un ultimátum, por ejemplo, o algo, ¿no? Qué mala suerte de partida, qué pena. Porque empezamos ganando la primera partida de las tres. Y luego al final este rival ha tenido una suerte, le ha ido saliendo todo, digamos, rodado en cada una de las partidas. Ultimátum, ¿por qué Ugin no sale con el Henge? Bueno, vale, o sea, es decir, el Henge no me mata. Si tú le exilias todo lo que tiene en Messi y se queda solo con un Cromlech, vamos, yo lo firmo, ¿eh? El Ugin me vale, ¿eh? O sea, si me... no, que el mazo no te oiga, Shap. Shap, que el mazo no te oiga, que si se hay un ultimátum, yo lo quiero, ¿eh? O sea, un Ugin, perdón. Si sale un Ugin, yo lo quiero. Me vale ese Ugin. Un Ugin ahora mismo le daré una vueltecita a la partida. Se queda con el Cromlech, pero bueno, ya veríamos qué hacemos con lo siguiente que pueda jugar, ¿no? Vale, por fin salió. ¿Qué mana nos falta? A ver, es casi imposible que ganemos en esta jugada, pero todo puede ocurrir con un ultimátum y ya una cobra del loto en mesa. Salió Lugin. ¿A quién queremos copiar? A la cobra. Aunque no necesitamos tanto maná. Bueno, sí, con esto podemos matar muchas cosas. Daba igual a quién copiásemos. Pues no copiaba Prince Walker, es esto, ¿no? Nada. Pues nada, lo que decía. Al menos resetamos la mesa de 3. Que sí, que es pan para hoy y hambre para mañana. Porque él tiene todavía. Tiene Castillo de Nimbo Oscuro, 3 cartas en mano y un Cromlech, ¿no? Entonces. Y nos mató. Y ya nos ha matado el Ugin. No podemos ganar. Bueno, a ver, sí podemos ganar, pero tenemos que. Tenemos que robarnos, por ejemplo, pues otro ultimátum o el segundo Ugin que lleva el mazo o algo así. Pero bueno, digo, es que al este rival le sale todo. No, no, no. Es que he tenido posadero de extremo duro, Cromlech. Joder, no sé qué tal quita cartas ahora también. O sea, le quita cartas el anticriaturas. Un Gargaroth. Si es que es probar la ventaja de cartas. Otro posadero de extremo duro. Vale, yo creo que podemos rendirnos, ¿eh? Podemos rendirnos. Es que... Tiene 3 cartas en mano que no está jugando. O sea, si fuesen criaturas las jugaría. Y si no las está jugando es porque son anticriaturas. Solo lleva criaturas y anticriaturas. O sea que, mala cosa. Irving me dice que aguante un poco. Aguantamos un poco, pero ha sido... es la partida imposible. Ojo, acaba de jugar un jinete homicida porque tiene más anticriaturas en mano, claro. Con el cual roba 2 cartas. ¿Os imagináis al otro ultimátum? Venga, va. Le quedan solo 11 de vida. Ah, venga, me rindo. Me rindo. Le vamos a hacer una raid a nuestro buen amigo John Mankier, que está jugando en directo también. ¿Qué partida más injusta? Creo que era una partida que tendríamos que haber ganado, sinceramente. Pero bueno, a veces la mala suerte se ceba contigo y no sale nada bien. Ha salido todo al revés. Y hemos tenido la cobra todo el rato desde el principio. Mulligan, tal, se murió, dice Irving. No, muy mal. Bueno, me lo he pasado genial, ¿eh? Ha sido una noche increíble. Unas partidazas. Bueno, quedaos todos, por favor, que vamos a hacer una pedazo de raid a nuestro buen amigo John Mankier. Decidle cuando entréis, hola, doña Mankier. Que él le va a hacer mucha gracia que se lo digáis. Y bueno, como siempre, muchísimas gracias a todos. Espero que hayáis disfrutado la noche tanto, tanto como yo. Mañana tenemos un día especial, ¿vale? Porque mañana vamos a jugar Magic Arena. Pero va a haber también una pequeña presentación, una pequeña entrevista de un juego nuevo, español, muy bueno. Y tengo muchas ganas de que lo disfrutéis también un poquito conmigo.
conmigo un ratito, ¿vale? Bueno, muchas gracias a todos por haber estado y nos vemos mañana. ¡Hasta luego!